Disculpas por haber llegado estos minutos tarde. Y vamos a comenzar lo que es la comisión, pero me van a permitir, antes de comenzar la comisión, tres consideraciones. La primera es que hoy, 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, quisiera enviar un abrazo y mi máximo apoyo, y entiendo que el de toda esta comisión, a las mujeres que padecen la enfermedad y que luchan día a día. Me gustaría, y lo digo, y me gusta que estos días se celebren, porque creo que tenemos que visibilizar, que tenemos que concienciar y que tenemos que sensibilizar, máxime cuando en España se detectan 30.000 casos de este tipo de cáncer. Tenemos que trabajar todos juntos para la detección precoz y reforzar la investigación. Creo que es una de las tareas fundamentales. El cáncer de mama es un problema de todos, hombres y mujeres, de la sociedad en su conjunto. Toda nuestra fuerza y cariño a quienes sufren, como digo, esta enfermedad. Y también quiero hacer un agradecimiento a la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, a todos los sanitarios, psicólogos, enfermeros, cuidadores y también a los familiares. En definitiva, decirle a estas valientes que siempre adelante y que estamos con ellas. Esa era la primera consideración que quería hacer. La segunda, si me permiten ustedes, una vez que hemos oído y que estamos, digamos, en una fase de, parece ser, de renovación de ciertas instituciones, no lo sé si se hará en un plazo o en otro, pero por si fuese en un plazo razonable, yo quisiera dirigirme al defensor del pueblo, a don Francisco Marugán, y quisiera agradecerle su labor desarrollada como defensor del pueblo del Reino de España. Una figura íntimamente vinculada a nosotros, a este Parlamento, porque no deja de ser un alto comisionado de las Cortes Generales. Gracias por su trabajo y su dedicación como parlamentario de esta casa, que lo ha sido durante muchísimos años, y también en su función como defensor del pueblo. Usted entrará a formar parte de la historia junto con ilustres defensores del pueblo que lo han sido. Nombrar, pues eso, a Soledad Becerril, a Enrique Mújica, a Fernando Álvarez de Miranda, a Álvaro Gil Robles, a Joaquín Ruiz Jiménez, grandes humanistas y servidores públicos. Gracias, señor Marugán, por trabajar en favor de los derechos fundamentales constitucionales, por haber velado por las personas, especialmente las más vulnerables. Gracias por intentar resolver los conflictos y trabajar por la justicia y la equidad. Entre todos tenemos que seguir trabajando para hacer un mundo más justo, más libre y más solidario y de oportunidades para todos. Esta es una comisión que debe de trabajar fundamentalmente en ese ámbito y en ese camino. Gracias, señor Marugán, y vamos a comenzar la sesión, pero previamente quería hacer otra consideración. Me dice el letrado van a solicitar a algunos grupos la palabra antes de comenzar la comisión para hacer una propuesta. Le voy a dejar la palabra a aquellos grupos parlamentarios que lo pidan al efecto de que se puedan expresar, y veremos, lógicamente, cómo afrontamos esta situación. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, buenos días. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Marugán, a esta su casa.
Nosotros, como Grupo Parlamentario Socialista, atendiendo al artículo 68.2 del reglamento, solicitamos pues que sea alterado el orden del día en su punto, en el punto de la PNL, concretamente, que sea retirada del orden del día, en el día de hoy. Nada más. ¿Su palabra? Sí. El Grupo Republicano tiene la palabra su portavoz y también, posteriormente, de Unidas Podemos. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Me uno a la petición del Grupo Socialista en la petición que ha formulado. Gracias. Sí, por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos. De la misma manera, me uno a la petición del Grupo Socialista con respecto al artículo y basándonos en el artículo 68.2 de esa modificación del orden del día para que no tenga lugar el proyecto no de ley presentado. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor defensor. Entiende el Grupo Popular que es una proposición no de ley que debe debatirse por dos motivos, especialmente porque es un tema social importante donde los haya y además está sustentado en una valoración y una aceptación de la mesa grande del Congreso, con lo cual, una vez que ha sido calificada, no puede ser descalificada por parte de algunos de los miembros, de los portavoces de los grupos políticos que sustentan el Gobierno. Parecería que estamos otra vez utilizando al defensor del pueblo en interés del Gobierno y no en interés de la sociedad. Nada más, gracias. Sí, tiene la palabra. Sí, sí. Adelante. Sí, soy Maribel Vaquero, del Grupo Nacionalista Vasco. Nosotros también nos unimos a la solicitud de retirada de la proposición no de ley. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, sí, por parte del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señor presidente. Con su venia, a la vista de las manifestaciones de los distintos grupos, no hemos visto que hayan expuesto ninguna razón objetiva para la retirada, simplemente una alegación genérica al artículo que solamente establece una posibilidad, pero no he visto ninguna razón ni argumento que lo justifique. Habiendo estado incluido en el orden del día y siendo el grupo proponente el que insiste en su debate, no vemos razón para su retirada. Gracias. Muchas gracias. De acuerdo a lo que establece el reglamento, al ser más de dos grupos los que solicitan la modificación del orden del día, es preceptivo que sometamos a votación esta modificación de una iniciativa parlamentaria que, por otra parte, ha sido calificada por la mesa general, la mesa mayor, como habitualmente decimos, de la Cámara, y, por lo tanto, está en condiciones de poder ser debatida. Ahora bien, lo que establece el propio reglamento es que si más de dos grupos parlamentarios, o bien también puede ser también en este caso a iniciativa del presidente, pero en este caso es por lo que le han pedido varios grupos parlamentarios, vamos a someter a votación esta modificación para ceñirnos al cumplimiento estricto del reglamento. ¿Votos a favor de modificar el orden del día? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. Con 21 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, se modifica el orden del día y no se debatirá en este momento y en esta comisión la PNL que estaba calificada y que estaba prevista debatirse. Siguiendo con el guión de la comisión, en primer lugar, ya saben ustedes que los tiempos que se han establecido son 10 minutos para
los distintos grupos. Una vez que intervenga, que le daremos la palabra al defensor del pueblo, posteriormente tendrán esos 10 minutos. Después el defensor del pueblo, si quiere, hará uso y en turno, digamos que de réplica, tendremos 2-3 minutos por cada uno de los grupos. Vamos a acumular las tres comparecencias que se han solicitado. La primera es para dar explicaciones respecto a la situación de emergencia y vulneración de derechos que viven los jóvenes migrantes en el Estado y especialmente Ceuta, así como los acuerdos para la deportación adoptados con el Reino de Marruecos, expediente 212/1368, es del Grupo Republicano. El otro asunto que también vamos a acumular en la exposición del Defensor del Pueblo es relativo a explicar las quejas y dificultades que ha recibido por parte de los ciudadanos sobre las medidas establecidas para el Gobierno para la vuelta a los centros educativos tras la crisis sanitaria provocada del COVID-19, así como las acciones que se han realizado o se van a realizar desde la institución del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Agrupación de Lectores Teruel Existe y el Grupo Regionalista de Cantabria. Y, en tercer lugar, también se acumulará en esta intervención del Defensor del Pueblo para informar sobre la justificación de constitucionalidad del estado de alarma del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Tiene la palabra el señor Francisco Fernández Maruán. Gracias. Buenos días a todos. Yo voy a exponer uno detrás de otro mis observaciones a estas tres cuestiones. Sí, pondré énfasis en decir primero lo que tenga que decir de Ceuta, luego lo que tenga que decir de la política educativa y luego, por último, lo del estado de alarma. Pero vamos, lo señalaré, porque me parece que si no, pues podríamos hacer una evolución relativamente compleja. Mire, yo creo que en relación con la crisis migratoria creada en Ceuta la pasada primavera, es útil, digamos, hacer un breve relato de hechos. El día 17 y el día 18 de mayo se produjo una entrada masiva de miles de personas provenientes de Marruecos como consecuencia de una actitud negligente de las autoridades de este país. Abrieron sus fronteras sin ningún tipo de control, poniendo en riesgo la integridad física de sus propios ciudadanos y generando en la población ceutí unos días de verdadera angustia. Este proceder generó una crisis humanitaria en Ceuta, que tuvo que ser abordada sobre la marcha, por decirlo en un castellano que se entienda, por las autoridades de la ciudad autónoma y de la delegación del Gobierno. Transcurridos los primeros días, y una vez que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército consiguieron restablecer el orden, había que adoptar algún conjunto de medidas para la expulsión a Marruecos de aquellos adultos que accedieron de forma irregular al territorio nacional y que aún permanecía en esta ciudad. En este arco, digamos, en estas fechas, hice en los primeros días de junio una visita a Ceuta, donde pude comprobar el esfuerzo que estaban realizando nuestras autoridades para encauzar la situación provocada por la actuación del país vecino. Desde el primer momento, mostré el apoyo a todas las gestiones diplomáticas que se venían realizando por el Gobierno de España para que esta actuación de Marruecos recibiera el reproche que se merecía. Y además, esta visita me permitió iniciar
la supervisión que la Constitución me atribuye en torno a la gestión de las personas y de la gestión que estaban llevando a cabo quienes estaban al frente de las administraciones públicas competentes. Perdón, tres tareas que a mí me parece que eran importantes. Los acontecimientos allí fueron con relativa rapidez y yo tendría que hacer esa exposición también con relativa rapidez. Durante varias semanas, Marruecos admitió la devolución de pequeños grupos de personas y en algunos casos estas personas formularon quejas que aún están sin encontrar una respuesta adecuada. Hay varios supuestos que voy a referir. Algunos de ellos son conocidos por ustedes y otros quizás no tanto. El primer caso fue el de un conjunto de mujeres congoleñas y un grupo de yemeníes que habían manifestado al NUR su voluntad de pedir asilo en Ceuta. Y el segundo caso fueron otras personas que se han dirigido a nosotros a través de una ONG exponiendo que fueron devueltas sin procedimiento alguno. Dice, bueno, este es el caso de un ciudadano senegalés muy conocido en aquellos días, porque su imagen saltó a la televisión de una manera muy profusa, él, mientras que era atendido amablemente por una voluntaria de Cruz Roja. Bueno, todas estas son actuaciones que están referidas a personas adultas. Este es un tema significativo en el caso ceutí, porque estas personas adultas en aquel momento y todavía en este momento están a la espera de que la administración competente les resuelva algunas cuestiones, les conteste algunas cuestiones. Por tanto, expuesto el tema de los adultos, ahora quisiera exponer el tema de los menores. Los menores que se acumularon en aquellos días se acercaban al millar. Y claro, para que pudieran permanecer en Ceuta había que crear las condiciones para que tuvieran una acogida digna mientras que se encontraban las vías para proceder a reagruparlos con sus familias. Al defensor, cuatro fueron las cuestiones que le preocuparon en torno a la situación de estos menores. En primer lugar, su situación sanitaria. En segundo lugar, había que buscarles instalaciones para su alojamiento en emergencia. En tercer lugar, había que inscribirlo inmediatamente en el registro de menores no acompañados dependiente de Policía Nacional. Estas tres cuestiones fueron avanzando de manera correcta, aunque no tengo por qué dejar de señalar que no con la agilidad deseada. Hubo una cuarta cuestión, que es muy importante, que fue la detección de las vulnerabilidades de los menores, que no se puede unir a las tres anteriores, entre otras cosas porque los hechos la interrumpieron de manera inesperada el día 13 de agosto del año 2021. Ese día tuvimos conocimiento de la expulsión a Marruecos de más de 50 menores sin ser escuchados y sin ser preguntados sobre la voluntad, que posteriormente, al no haber sido escuchado y haber sido ignorada su voluntad, pues han presentado una queja en este momento está en tramitación. Ante estos hechos solicité a las administraciones competentes que cesaran esta actuación, pues contravenía el procedimiento previsto legalmente.
Hemos recibido respuesta de la ciudad autónoma y de la delegación del gobierno, en el que hacen referencia a la aplicación por su parte de un acuerdo bilateral entre España y Marruecos. Pero a la vez que esto ocurría, un juzgado de lo contencioso radicado en Ceuta suspendió cautelarmente las devoluciones que estaban previstas para los días siguientes. Por tanto, digamos, la devolución de jóvenes a Marruecos a partir del día 13 de agosto quedó paralizada. Se producen dos hechos que son importantes. Es un primer hecho, que es el de la judicialización de la situación, y un segundo hecho, que es la paralización de estas actuaciones, por lo cual, cuando estos hechos se producen, lo normal es que el defensor del pueblo suspenda sus actuaciones, como así se hizo. Un hecho importante que a mí me parece que merece ser tomado en consideración es que después de la visita del presidente del gobierno a la ciudad autónoma de Ceuta, se ha creado un grupo interministerial destinado a abordar de manera correcta la situación de estos menores. Y ahí estamos. Ahí estamos, y esto era lo que en principio, hasta la mañana de hoy, pensaba contarles. Y lo he contado. Es decir, y he puesto de relieve qué es lo que hemos hecho en el defensor y cómo se han ido articulando otras decisiones. Hoy quisiera concluir este apartado celebrando expresamente un hecho que, según parece, se va a producir a lo largo del día de hoy, que es la reforma del reglamento de extranjería, que será probablemente aprobada hoy en el Consejo de Ministros. El defensor del pueblo, no este defensor del pueblo, sino todos los defensores del pueblo, a lo largo de los últimos 10 años, han venido pidiendo esta modificación, entre otras cosas, para facilitar el tránsito de los menores tutelados a la edad adulta de una forma adecuada. Yo creo que este es un tema que a partir de ahora podemos encontrarnos en una situación más feliz de la que nos hemos encontrado anteriormente, donde los niños y las niñas tuteladas por las administraciones españolas, cuando cumplan los 18 años, pueden formarse e integrarse en la vida nacional de nuestra sociedad con los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de los menores. A mí me parece que esto está bien. Lo digo porque está bien, y si no, si la resolución también lo hubiera dicho, pero hoy ha salido y me parece que nosotros nos sentimos satisfechos en la Defensoría del Pueblo para que, o porque estos jóvenes, ya muchos de ellos, no se vean abocados a la exclusión social, que es una situación que a veces se les plantea. Por lo tanto, lo que tenía que decir sobre Ceuta lo he dicho y quedo a su disposición. Luego voy a hablarles de la educación, que es la segunda de las preguntas que se me formaliza. Mire, en materia de educación hay actuaciones que están más o menos culminadas y hay recomendaciones que se acaban de iniciar. Las actuaciones las venimos llevando a cabo a lo largo de nuestras relaciones desde el Defensor del Pueblo con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y con todas las consejerías de las comunidades autónomas, abordando las cuestiones que con las que se fueron enfrentando en el año 20 y las disponibilidades de recursos que han percibido
para hacer frente a esta situación. El resultado de estas actuaciones está en el informe del año 20. Y ahí están, y bueno, ustedes han podido, hemos podido discutir ese tema en comisión mixta en alguna ocasión, y hemos llevado una parte del debate del año 20 al Congreso, y ahí estamos parados. Las preguntas que se me hacen, y me parece interesante que hablemos de ella, sobre el inicio del curso, de este curso escolar, que no ha hecho nada más que empezar y que ha dado origen a que las familias soliciten mayores medidas de seguridad frente al virus, en especial que se sigan las recomendaciones formuladas por los expertos en ventilación, que no tienen otra finalidad que garantizar al máximo la salubridad y la calificación del aire en las escuelas. Tema importante en estas épocas en las cuales vivimos. En el informe del 20, nosotros dijimos que era necesario que las administraciones buscasen soluciones para prevenir el riesgo sanitario, evitando el frío, el ruido o la contaminación en las aulas por medios de o a través de sistemas de ventilación adecuados. Este es un tema importante, porque de alguna manera en el curso anterior el número de alumnos por aula era menor que el que se produce en este año, dado que, digamos, estamos ante un curso presencial que tiene otras características. Primer tema, entonces, el tema de la ventilación. Segundo tema, un conjunto de quejas han llegado poniendo en cuestión el uso obligatorio de la mascarilla. El uso obligatorio de la mascarilla por los alumnos de educación infantil y primaria en los recreos y en las actividades físicas al aire libre. La casuística de estos hechos y la casuística de las quejas es muy abundante, y por lo tanto creo que, señalando las cuestiones que se han planteado por parte de las familias, podemos seguir entendiendo lo que está ocurriendo. Mira, los centros educativos han mantenido en este curso el uso de la mascarilla. Pero hay familias que consideran excesiva este cuestionario o este escenario. Al defensor le parece que el uso de la mascarilla está justificado, porque sirve para minimizar riesgos frente al virus. Y además, ante las dificultades de evitar las relaciones entre los niños y las niñas en los recreos y en las actividades deportivas, bueno, pues los riesgos de de contaminación son algo mayores, y me parece bien que se mantenga este problema. Y hay un tercer problema que también nosotros hemos venido observando, y que también ha dado origen a algunas observaciones por parte de los ciudadanos, y es que el pasado es que, digamos, es el del el impacto de la supresión de la actividad docente en un conjunto de alumnos que no pueden asistir a clase. Bueno, hay una serie de alumnos que tienen problemas que no pueden resolver, y que, como consecuencia de que no pueden resolver, no pueden asistir a las clases. Prestamos atención a este problema, nosotros como defensor, porque,
tema de la educación no presencial, que es la que se produce en estos casos, pues no está siempre bien resuelto. Y desde luego creemos que de alguna manera hay que resolverlo. El año pasado pudimos ver y pudimos comprobar que todas las administraciones educativas habían establecido criterios y procedimientos para seguir lo que estaba ocurriendo en situaciones de absentismo escolar. Por tanto, resultó evidente que hay que valorar individualmente cada caso y hay que distinguir aquellos supuestos en los que la inasistencia a las aulas está justificada y, desde luego, aquellos en los que no lo está. Los primeros, en los que está justificada, hay que disponer y proporcionar los medios necesarios para la atención no presencial. Y los segundos, hay que proteger el interés del menor y su derecho a la educación a través de los protocolos de absentismo y comunicarlos, cuando sea necesario, a la Fiscalía. Y eso es, digamos, las cuestiones que están en torno a los problemas que los ciudadanos nos plantean a nosotros, la familia fundamentalmente, y que en alguna medida el defensor conocía y en alguna medida los centros estaban aplicando. Pero hay un tema que ha surgido en las últimas semanas que a mí me parece un tema relevante y que yo creo que es el de la formación profesional. Mire, la insuficiencia de plazas públicas y de enseñanzas de formación profesional y la insuficiencia de becas en la privada han vuelto a motivar la existencia de un conjunto importante de quejas. Esto se debe porque hay jóvenes que abandonan el sistema educativo y que corren el riesgo de exclusión. Nosotros no disponíamos de datos, lo digo sinceramente, nosotros no disponíamos de datos, entre otras cosas porque no había terminado y no había concluido el proceso de admisión de alumnos. La primera vez que salen estas cuestiones es prácticamente en los meses de verano y, por lo tanto, el proceso de matriculación, estábamos en las prematriculaciones, no estábamos en el resultado final. Bueno, ¿dónde se notaba esto con más incidencia? En dos comunidades bastante pobladas, en Madrid y en Cataluña, donde las cifras que saltaron a la prensa eran cifras muy notables y que llevaron a que nosotros decidiéramos averiguar qué es lo que estaba pasando. Nosotros lo que hicimos fue tratar de intentar disponer de los datos que no disponíamos. Y hicimos un conjunto de preguntas sobre la dinámica del funcionamiento de la oferta de plazas y la dinámica del funcionamiento de demandas de plazas en materia de formación profesional. En segundo lugar, preguntamos también la oferta educativa de formación profesional a distancia en el curso 21-22, ya de este para adelante, cómo prevén las autoridades que va a funcionar. Y en tercer lugar, el alcance del sistema de becas para el estudio en los centros privados autorizados. Por tanto, esto está ahí, lo hicimos en el mes de septiembre, anteayer, por decirlo de alguna manera, y esperamos que las autoridades de las comunidades autónomas de Madrid y de Cataluña nos proporcionen los datos pertinentes. Hay un hecho que yo creo que quisiera destacar. Estos desajustes entre demandas y plazas disponibles no son una situación sobrevenida, sino todo lo contrario. Es un auténtico problema estructural.
sinceramente, es un auténtico problema estructural. La solución pasa, los economistas lo decían, por una adecuada planificación de la oferta pública que permita cubrir en un tiempo relativamente una demanda que viene aumentando. Por tanto, la formación profesional es algo muy importante para cubrir estas carencias y para reducir el abandono escolar y la mejor empleabilidad de los jóvenes. Así lo dice la OIT, así lo dice la OCDE y así lo ha debido entender, y yo creo que lo entiende, el Gobierno de España, que no hace tanto tiempo impulsó la formación profesional como uno de los 30 componentes del plan de recuperación, transformación y resiliencia llevado a Europa. Por lo tanto, aquí, los que tenemos alguna edad, este es una vieja cuestión que no ha sido resuelta suficientemente. El prestigio de la formación profesional frente a otras opciones educativas, pues ha sido un prestigio que no siempre ha sido reconocido en España. En este curso escolar, como en el anterior, bueno, habrá que seguir haciendo un esfuerzo para evitar que la crisis sanitaria, estoy ya en la fase de conclusiones, en este curso escolar, como en el anterior, se requiere llevar a cabo un extraordinario esfuerzo para evitar que la crisis sanitaria tenga un impacto negativo en la educación, especialmente en los colectivos más vulnerables. Para poder hacer eso, yo creo que resulta imprescindible la información y la sensibilización entre las medidas y las iniciativas educativas y las medidas sanitarias adoptadas. Yo confío que en este corto del año, corto tiempo, quiero decir, del año 21, los profesionales de la educación, los alumnos y sus familias asuman sus responsabilidades para lograr que la vuelta, que ahora ya estamos con las aulas relativamente llenas, que la vuelta a las aulas sea segura. Hay una ley hay una ley orgánica de integración y ordenación de la formación profesional que actualmente está en tramitación. Yo espero que organice un sistema capaz de responder a los intereses y a las aspiraciones de cualificación personal de las personas a lo largo de la vida. Oí hace muchos años decir que la formación profesional, en el sentido genuino de la palabra, no se agota nunca, y que aún en personas jóvenes y no jóvenes siempre se está haciendo frente a los problemas de carencias y de insuficiencias. Yo creo que esa realidad de que la formación profesional es muy permanente, cualquiera que sea la edad de el que la puede y la deba recibir, solamente se podrá lograr en la medida que aumente la oferta de plazas y aquellas opciones profesionales por las que haya mayor demanda y mayor mayor proyección laboral. Y ahora paso a hablarles de la tercera de las cuestiones que se me ha planteado. Bueno, esta es una cuestión que de alguna manera ha sido relevante. Es decir, oye, la formula un grupo parlamentario porque no he recurrido al estado de alarma de marzo del año 2020. Es decir, que lo primero que me produce la pregunta
es una cierta sorpresa, nos inspira una cierta perplejidad. Hasta el punto, no lo he dicho nunca, pero y no se saben, que he consultado a las mesas del Congreso y del Senado si debería contestarla o no, para obedecer, eso sí, para obedecer siempre lo que se me dijera. Por lo tanto, sí, he tenido una sorpresa y sí, me he dirigido a quien yo creo que podría dirigirme, que es a las mesas grandes, sobre una cuestión que de alguna manera tiene que ver con el funcionamiento de esta comisión a lo largo del próximo futuro. El Defensor del Pueblo está legitimado para presentar recursos de inconstitucionalidad, si lo estima oportuno y si ve motivos. Yo he vivido una experiencia en la casa que, en virtud del cual los defensores del pueblo procuramos no recurrir las normas que se nos piden por el conjunto de los ciudadanos si hay otro sujeto legitimado que lo hace. Por lo tanto, hay una. No siempre lo hacemos y cuando lo hacemos tenemos que justificar los motivos de nuestra decisión. Presentamos, por lo tanto, recurso o no lo presentamos según el criterio que iré exponiendo a lo largo de mi intervención. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo de neutralidad para que la demanda que se efectúa ante nosotros, sobre todo en aquellos aspectos controvertidos, no divida a la sociedad profundamente. Por tanto, hay un derecho del defensor a recurrir o no recurrir. Y yo consideré procedente no recurrir en este caso. Así de claro. Es decir, la decisión se fundamenta en un hecho, si se quiere, elemental. Se fundamenta en la independencia del defensor. Señorías, el Defensor del Pueblo es una institución independiente ante cualquier posición o pretensión. Y esta independencia está establecida en la Ley Orgánica del Defensor, que dice con una expresividad potente y casi colorista, dice que el Defensor del Pueblo no estará sujeto a ningún mandato imperativo. No estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad y desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Eso yo creo que lo hemos hecho los que yo he conocido con frecuencia. Por lo tanto, les diré que desde mi criterio el estado de alarma era suficiente, no era necesario llegar al de excepción. Desde luego hay un hecho que acato. Es la sentencia del tribunal y lamento estar en desacuerdo con ella, pero esas cosas pasan en la vida y no deberían producir mayores preocupaciones. Este criterio no debe ser, o no lo es, exclusivo del defensor, puesto que hubo un grupo parlamentario, en concreto el grupo parlamentario popular, que tampoco presentó recurso, teniendo como tenía diputados y senadores suficientes para ello. Mi criterio, mi opinión fue, insisto, no recurrir, pues consideraba conforme a la Constitución lo que se había hecho. Y esto es exactamente lo que hice. No lo tomen sus señorías
digamos, como dirían en los pueblos de Extremadura, mal. Pero coincidí con el grupo parlamentario en no recurrir, cosa que no me parece mal tampoco. Entonces, informado de mi perplejidad, quisiera contestar de una manera específica a su pregunta. Firmé el 3 de septiembre del año 20 una resolución explicando por qué no recurría el estado de alarma. Una resolución extensa, que tenía 1.375 palabras. Es una resolución pública que puede descargarse de nuestra web y que está en la web desde hace un año. En principio lo conoce todo el mundo. Es un acto jurídico, una resolución del Defensor del Pueblo. Las tesis que defendí en ella coinciden con las de muchos profesores, coinciden con las de ilustres juristas y coinciden con el presidente del Tribunal Constitucional y varios magistrados del mismo de distinto color político. No. Señorías, pese a esto, yo reconozco que no estamos delante de un asunto pacífico sobre el cual se han escrito ríos de tintas. Unos han dicho una cosa y otros han dicho lo contrario. Por lo tanto, lo que sí me produce sorpresa es que se me pidan ahora explicaciones sobre por qué actúe de una manera independiente sin aceptar las tesis de los solicitantes, de los recursos, claro está, y demás de algún medio de comunicación social. Porque hay un hecho que no quisiera dejar de argumentar delante de ustedes. ¿Qué se hubiera dicho si el Defensor del Pueblo sale pidiendo que se establezca un estado de excepción? Mire, extraño rol el Defensor del Pueblo, el de este Defensor del Pueblo, un Defensor del Pueblo de mi generación, que ha vivido en el pasado, no tan lejano, pero que ha vivido en el pasado varios estados de excepción y entienden los riesgos que el uso de este tipo de situaciones conlleva. Por tanto, este debate, además, para terminar, conviniendo que las medidas, conviniendo en que casi todos, o por no decir todos, que las medidas están y son, eran necesarias para que pudiera hacerse con la figura del estado de alarma sin, y que he tenido la sensación de que lo que se pretendía era que las cosas se llamaran de otra manera, pero que tuvieran más o menos el mismo contenido. Señorías, se necesita un debate como ese en esta comisión y en este momento. Yo creo que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo razonable para que cuidemos de las instituciones y respetemos su independencia, porque esa es la forma de cuidar la democracia. Y termino mi intervención en cuestiones de estado de alarma. Me parece que el señor presidente ha dicho que, con el criterio de que ustedes van a contestar mis planteamientos, yo lo que le pediría al letrado es que me dejara un papel blanco, porque yo, punto, para tomar nota de lo que me dicen y de quiénes son, porque gracias, señor Defensor del Pueblo. Vamos a pasar al turno de intervención de los distintos grupos parlamentarios. Y en nombre y representación del Grupo Parlamentario Mixto, el senador Emilio Argüello tiene la palabra. ¿No está?
Pasamos al grupo parlamentario PNV. La senadora María Mercedes Garmendia tiene la palabra. Egunon. Buenos días. Sustituyo a Mercedes Garmendia. Soy Maribel Vaquero, del Grupo Nacionalista Vasco. Bueno, tranquilo. En primer lugar, agradecer al señor Fernández Marugán que estoy aquí con nosotros y nos haya dado las explicaciones oportunas sobre lo que es la información que se le ha pedido. En relación con lo que fueron lo que acaeció en Ceuta, ¿no?, y los jóvenes migrantes, ¿no?, que pasaron la frontera, lo que usted ha dicho, ¿no?, fue un hecho puntual que espero que se viene repitiendo, el caso aquel, pero que ese es un hecho puntual que se viene repitiendo, igual con menor afluencia, pero que se repite muy a menudo en las fronteras, ¿no? Desde nuestro grupo hemos solicitado en más de una ocasión una visión global y un abordaje integral de las políticas migratorias, ¿no? Justo cuando ocurren estos hechos nos llevamos todos las manos a la cabeza y lo que queremos es que el tema migratorio se aborde de una manera integral y con una visión global y de una manera integral de las políticas migratorias. Desde lo que solicitamos es que además las comunidades autónomas no solo sean unos agentes observantes, ¿no?, del proceso. Entendemos que es necesario articular un espacio donde compartir las herramientas, las estrategias y donde compartir también la información, porque muchas veces las comunidades autónomas que luego tienen que asumir, evidentemente, desde su solidaridad y desde su corresponsabilidad, pues dar solución a acoger a estas personas, evidentemente tienen que estar informadas y tienen que ser partes y tienen que escucharse y tienen que también tomar decisiones y, por lo tanto, tienen que estar en todo este proceso. Hoy, como usted ha dicho, hemos conocido, ¿no?, que el Consejo de Ministros hoy aprobará definitivamente el reglamento de extranjería. Nuestro grupo en el Senado tenía presentado una moción mañana para que se aprobara este reglamento de extranjería definitivamente, porque entendemos que se tienen que flexibilizar y facilitar los permisos de residencia, como usted bien ha dicho y ustedes también han defendido, de trabajo a los jóvenes inmigrantes tutelados, que cuando llegan a la mayoría de edad se han visto en una situación penosa, sin poder desarrollar un proyecto de vida y viéndose en la calle en la mayoría de los casos. Por lo tanto, nosotros también nos alegramos de que este reglamento se vaya a aprobar. Esperaremos a leer su contenido y si verdaderamente el contenido, esperemos, sea tan bueno como para dar solución a los problemas que se están sucediendo. Y luego, por otra parte, lo que vemos es que en la política migratoria y la política de asilo en general en Europa se está aliando más con el control de las fronteras, ¿no?, y con externalizar las fronteras, de tal manera que es como que, entiéndame la ironía, externalizamos también el problema, ¿no? Los derechos humanos y externalizar nuestros problemas pagando para ello, pues es una denuncia que venimos haciendo. Por lo tanto, también le pedimos al Estado que el pacto de inmigración y asilo en Europa pues sea basado en derechos humanos y no en externalizar como un problema la migración y que sea tratada la migración en positivo y no en negativo. Y también quiero recordar los ofrecimientos que desde el Gobierno vasco se están haciendo para solidarizarnos con la acogida, con la propuesta SAR, y que creemos que es una solución viable para, de alguna manera, para que todos nos hagamos corresponsables de esta situación. Muchas gracias. Perdón, y por otro lado, simplemente con el tema educativo no voy a entrar porque creo en el caso de Euskadi, tanto el Gobierno vasco, lo que es el Departamento de Salud y lo que sería el Departamento de Educación colaboran para dar solución y para poner para que todas estas quejas y todas estas peticiones sean llevadas a cabo y, bueno, se dé una solución a lo que es, ¿no?, la limitación de la mascarilla o otro tipo de limitaciones en los patios y demás. Bueno, iremos viendo, los profesionales son los que tienen que decidir cómo se tiene que ir haciendo todo esto y, bueno, ahí nosotros no tenemos mucho que decir en ese sentido.
Y en tema de la inconstitucionalidad, pues estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Muchas veces sale más caro tomar otro tipo de medidas. Se limitan otros derechos y que en aquel momento se tomaron las decisiones, entiendo que de la mejor manera posible, aunque fuimos muy críticos en muchas de cómo se llevaron algunos procesos, la proporcionalidad es muy importante cuando estamos hablando también de derechos fundamentales, pero también el derecho a la vida, el derecho a la salud de las personas, y que creo recordar que en esta Cámara ningún partido político se opuso al primer estado de alarma y que ahora no sabemos por qué hay tantas quejas en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Pregunto si está el portavoz del Grupo Parlamentario Plural. No está. Pasaríamos al Grupo Parlamentario Democrático y tendría la palabra, si está, el senador don José Luis Muñoz. Sí, muchas gracias, presidente. Antes de nada, quería agradecer al señor Francisco Fernández Barugán su trabajo en estos últimos años como defensor del pueblo y siendo el oído de todos los ciudadanos de este país para reclamar y para, de una manera imparcial, atenderlos, ¿no? Agradecer su labor. Empiezo por el primer punto en cuanto a las deportaciones en la frontera de Ceuta y Melilla. Ha comentado de que lo ha comentado muy escueto y me gustaría que profundizara, si fuera posible, que por parte de su institución se ha creado un grupo de trabajo. Bueno, después me lo aclara. He entendido que se ha creado un grupo para, me imagino que coordinar o de observación, no lo sé, si me podía aclarar ese punto. Respecto al tema educativo, nosotros hemos solicitado esta pregunta porque entendemos que aunque la presente crisis sanitaria se va mitigando y se va superando paso a paso, afortunadamente, entendemos que debemos conocer de primera mano nuestros aciertos y nuestros errores para aprender de ellos. Si hemos descubierto algo con la presente pandemia es que hasta lo más remoto e imprevisible es posible, ¿no?, que pueda ocurrir. Entonces, de sus palabras, ha comentado de que ha observado que las administraciones, la Administración Central del Estado, con respecto a las comunidades autónomas, en algunos asuntos estaban coordinados y en otros asuntos no estaban tan coordinados. Parece ser que lleva a la misma conclusión que nosotros. Consideramos que no ha existido una coordinación adecuada por parte del Gobierno Central con todas las comunidades autónomas. Más aún, entendemos que ha dejado a su suerte a muchas comunidades autónomas en muchos conceptos y en muchos protocolos de actuación. Y ha habido 17 formas de actuar que, desgraciadamente, no ha sabido el Gobierno de la Nación coordinar de la mejor forma. Y, bueno, mi intervención va a ser muy breve. También coincido con la problemática que existe y que ha planteado sobre la formación profesional. Entendemos que no está tan atendida como debiera y es fundamental hacer un mayor esfuerzo aumentando la formación dual con la colaboración público-privada que pueda llevar de la mano la formación con la empleabilidad. Entendemos que hay que hacer un mayor esfuerzo en ese sentido. Solamente esos comentarios y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el senador Reniu. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, permítame reconocer la labor del defensor del pueblo y así como todo su equipo en este tiempo que han venido desempeñando sus funciones, más allá, como se decía al principio, de posibles cambios que quién sabe cuándo vayan a producirse. Por lo tanto, nuestro reconocimiento, como saben de repetidas veces, poner en valor la labor que vienen realizando tanto el defensor como todos los miembros de su equipo. Entrando en materia, como sabe el defensor, nosotros formulamos una de las solicitudes relativa al trato de los jóvenes migrantes en el Estado y especialmente en Ceuta. El defensor nos ha hecho un pequeño repaso somero de la problemática y, obviamente, yo lo que voy es a intentar incidir en algunos aspectos
no tanto de solicitud de mayor información. Hay un elemento que sí, como verá posteriormente, que sí le voy a solicitar. Porque no es tanto su responsabilidad, sino lo que nos está diciendo este fenómeno, o este caso puntual, por decirlo de alguna forma, que no es puntual, de Ceuta, de este que nos ocupa. El defensor hacía referencia, por ejemplo, a la visita del presidente del Gobierno, 25 de agosto, a Ceuta, cuando se reúne con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, y califica esta situación, refiriéndose a los menores, básicamente, como un problema político a resolver. Primera enmienda por nuestra parte. Problema político es el que, como también el defensor apuntaba, se genera a partir de la utilización interesada de personas para intereses políticos en el ámbito de las relaciones internacionales, bien sea por parte de Marruecos. Posteriormente, Marruecos también rompe con Algeria. España se sitúa en una situación, digamos, de fuera de juego en este escenario, y por lo tanto esa cuestión es baladí para lo que nos ocupa en estos momentos, porque el problema, y el defensor lo señalaba, es la crisis humanitaria. Y es un problema que no solo acaece en Ceuta, sino que lo estamos viviendo cada día en las costas, por ejemplo, de las Islas Canarias, en las costas mediterráneas, en las Islas Baleares. Es un problema y, por lo tanto, anteriormente la portavoz del Grupo Parlamentario, el Partido Nacionalista Vasco, planteaba ese escenario de la necesidad de una visión global del problema, del fenómeno. Y a fin de cuentas, porque es que debemos partir de una cuestión muy sencilla, que creo que todos más o menos podremos estar de acuerdo, pero que la respuesta política que se da a esa situación que genera crisis humanitarias ya no es compartida. Nadie migra por placer. Nadie. Y por lo tanto, o somos capaces de enfrentar las problemáticas derivadas de la migración con respuestas valientes y respuestas que pongan a la persona, sea mayor de edad, sea menor, en el centro, o todo lo que nos quedará va a ser una fortaleza, llámese Europa, que cada vez se va a seguir empobreciendo más en lo personal y en los valores que deberíamos defender. Claro, no podemos poner la vida de las personas por delante del control de las fronteras. Y de ahí la consideración que la respuesta que sepamos darle es la que marcará qué nivel de problemáticas tendremos. En el caso ceutí, precisamente, hemos visto además como esa situación, como bien decía el defensor, se paraliza a partir del proceso de judicialización de la misma, sobre todo en el ámbito de los menores, que es, digamos, nuestra principal preocupación en este caso. La jueza era meridianamente clara. Únicamente es posible llevar a cabo dicha repatriación si ésta se realiza con absoluto respeto a nuestro ordenamiento jurídico. Cuestión que en los momentos precedentes no se había realizado. Pero es que hay más. Es que estos menores tienen derecho a recibir información para la solicitud de protección internacional. Ahí sí que tenemos dudas de hasta qué punto los más de 500 menores residentes ahora, o que se encuentran en Ceuta en centros de acogida o en la calle, vean llevado a la práctica ese derecho. No desconocemos realmente si se está realizando algún tipo de labor informativa individualizada para precisamente darles la opción de poder decidir sobre su escenario. Pero es que además la legislación es clarísima en este sentido, y sobre todo cuando nos encontramos frente a discursos en los que repetidamente se pone el cumplimiento estricto de la ley, bueno, pues vayamos a cumplirla. Vayamos a cumplirla con estos menores. Porque, por ejemplo, cada menor debería contar con una decisión individualizada sobre su situación personal.
Por lo tanto, es imposible defender una solución global y general, sino que, guste o no a las administraciones correspondientes, debe llevarse a cabo ese trabajo individualizado para cada uno de esos ciudadanos, de esas personas, de esos jóvenes. Y, a fin de cuentas, una buena contextualización también de en qué situación se encuentran. Y una palabra que utilizaba y que nosotros también utilizábamos nosotros en nuestro argumentario, sobre todo al iniciar su discurso sobre, o su explicación sobre los menores, era un concepto que yo creo que es clave, que es muy bonito enunciar, pero que hemos visto que las administraciones competentes no están llevando a la práctica, como es el de la acogida digna. El defensor nos decía que tenía cuatro problemáticas que más o menos las tres primeras se iban resolviendo, la sanitaria, lo que hace referencia a las instalaciones o al registro de esos menores no acompañados por parte del CNP. Quizás se tenga que agilizar, quizás deba incidirse en los ministerios y las administraciones correspondientes para, digamos, ponerle un poco de ritmo a esos procesos, que en algunos casos pueden significar desplazar también a una parte importante de esos menores para una mejor atención, para un mejor cumplimiento de sus derechos, tal y como señalábamos anteriormente, a la península. Y, por lo tanto, ese es un elemento importante. Y, a fin de cuentas, Defensor hacía referencia a un cuarto elemento, el de detección de vulnerabilidades, que es precisamente lo que estábamos hablando. Esa atención individualizada, esa atención para conocer si realmente cada uno de ellos se encuentra, el interés superior de cada uno de esos niños, niños o niñas, determina cuál es la solución que mejor responde o que mejor responda a sus necesidades. Claro, en ese sentido, no sé, por ejemplo, hay cuestiones laterales o colaterales a esta problemática, repito, no solo de Ceuta. Ceuta es el caso que traemos a colación en esta sesión, sino en términos generales. Por ejemplo, la dificultad que parece existir entre las autoridades competentes y la necesaria colaboración de diferentes organizaciones no gubernamentales a la hora de trabajar en dispositivos de acogida y de regularización progresiva de menores migrantes. Ese es un elemento que creemos que también es relevante tener en cuenta. Y, finalmente, una última consideración sobre si dispone de datos, porque nos pareció entender de su exposición que a partir del proceso de judicialización la Defensoría, digamos, había retirado el foco en el análisis. Nos gustaría conocer si a partir de ese momento ha obtenido algún tipo de información adicional que pueda ilustrar la situación actual, de si se ha avanzado en algún sentido en este ámbito con estos menores migrantes, que a fin de cuentas, recordémoslo una vez más y con eso termino, no migran por placer. En su condición de menores seguramente pueden haber sido también utilizados por parte de intereses diferentes a los que pueden guiar su actividad y, en cualquier caso, creo que responsabilidad de nuestra y de las autoridades competentes es encontrar una solución individualizada para garantizar el futuro de cada uno de ellos y de ellas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Y ahora, en nombre y representación del Grupo Confederal Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la diputada Martina Velarde. Gracias, presidente. Y, bueno, muchas gracias también al defensor del pueblo por su labor y por su trabajo, por su disponibilidad también y su disposición en esta comisión mixta y también por el labor y el trabajo todo este tiempo de los trabajadores y trabajadoras de la institución.
Con respecto a la situación de emergencia, vulneración de derechos que viven en los jóvenes migrantes, que es la comparecencia que ha pedido Esquerra Republicana, estamos completamente de acuerdo con el análisis que se hace desde Esquerra y también con la petición de esta comparecencia, ¿no? Creo que tenemos que venir aquí justamente para eso, para defender los derechos y las libertades de la ciudadanía. Y tomamos buena nota de todas las cuestiones y de todas las problemáticas que nos ha trasladado el defensor y, además, también celebramos hoy, en este sentido, la reforma del reglamento de extranjería. Con respecto a las dificultades de las medidas establecidas por el Gobierno para la vuelta a los centros educativos tras la crisis sanitaria. Bueno, nosotros tenemos que decir que no entendemos muy bien el motivo de esta pregunta al defensor del pueblo, porque no sabemos si el objetivo es realmente conocer el número de quejas y en qué se basan cada una de ellas, o atacar al Gobierno de forma indirecta a través del defensor del pueblo, o confundir a la ciudadanía y hacer creer que las competencias educativas son del Gobierno estatal y no de las comunidades autónomas. Esta pregunta es, y además me recuerda a otras que ya se han hecho en esta comisión, es un batiburrillo que nos tienen acostumbrados ya la oposición, que la única intención, además, durante este tiempo ha sido hacerle oposición al Gobierno a través de esta institución de defensor del pueblo y usando la pandemia, además, como una excusa para el todo vale, ¿no? A mí lo que me gustaría, y se lo digo también al señor diputado de Ciudadanos, es que me aclarara cuál es su queja con respecto a las medidas del Gobierno de España en la educación. Es que no sé, como ha dicho el defensor, que hay quejas sobre el sistema de ventilación o el uso obligatorio de la mascarilla en primaria, pero también recuerdo de formación profesional y hay quejas en Madrid y en Cataluña. Y en vez de preguntarle aquí, podría preguntárselo también a la señora Ayuso con esa insuficiencia de becas en las privadas, insuficiencia de plazas o insuficiencia de oferta educativa a distancia. Está en contra, y eso es lo que me gustaría preguntarle, del uso de la mascarilla de alumnos mayores de 6 años. Está en contra de que se guarde la distancia de alumnos entre ellos de 1,5 metros o de tomar la temperatura cada mañana antes de comenzar las clases, o de que los alumnos se tengan que lavar las manos con frecuencia, o de ventilar justamente las aulas entre clase y clase, o de intensificar la limpieza en los centros, o del nombramiento de un profesor coordinador que vele por el buen funcionamiento de todas las medidas anteriormente citadas. ¿Están en contra de eso? Porque no entendemos cuál es la queja de ustedes ni cuál es la pregunta. O es que las quejas, que eso sí podría ser, son porque en comunidades como Andalucía, como mi tierra, en quien cae la competencia sobre educación, pues ha retirado ya los refuerzos COVID, a la vez que se han embolsado, que ya lo he dicho varias veces, pues 8.500 millones de euros por parte del gobierno de coalición, que se ha enviado a Moreno Bonilla en fondos y en presupuestos y ayudas COVID. Entonces, se ha reforzado Andalucía, por ejemplo, con 384 millones extraordinarios justamente para paliar esos efectos de la COVID, y sin embargo, pues no sé qué es lo que han hecho, porque para paliarlo se necesitaban más recursos, más docentes y menos ratios, y ustedes gobiernan allí, es decir, que no sé cuáles son las quejas. ¿Vienen ustedes a usar la educación? Pues como motivo de oposición lo digo, cuando además está transferida a las comunidades autónomas. La Consejería de Educación está gestionada además por Javier Imbroda, de su partido, y no solo ha retirado a las limpiadoras que se encargaban de reforzar la ventilación entre clase y clase o la limpieza de baños, sino que también ha despedido a más de 2.000 docentes. Creo que eso tiene que ver seguramente con las quejas que puedan llegar aquí al defensor del pueblo. Y le pregunto yo, ¿las quejas pueden ser también por los despidos de esos docentes, de esas 2.000 plazas de docentes, por el despido de esas limpiadoras de refuerzo COVID? ¿O por qué son las quejas, señores de Ciudadanos? Porque nosotros también nos quejamos en Andalucía de su gestión. Estaría bien también que vinieran a esa comisión pues para defender a los ciudadanos y no usarla para hacer propaganda de los intereses de Ciudadanos, de PP o de Vox. Y, por último, ya a nosotros también nos parece, decía el defensor del pueblo, que era sorprendente. Bueno, a nosotros también nos sorprende, una sorpresa, esta pregunta sobre la justificación de la constitucionalidad del estado de alarma. Que
ya ha referido el defensor del pueblo que decidió no recurrirlo. Y que además ha tenido que preguntar si esto entra dentro de sus competencias o no a las mesas del Congreso y del Senado. O sea, entendemos que esta pregunta aquí no toca. Para eso vayan ustedes, que además, señorías del PP, tienen un número suficiente para ir al Constitucional, al Tribunal Constitucional, que es donde corresponde, si les parece, y hacer un recurso. Pero es que aquí el defensor del pueblo no creo que tenga que hablar de una cuestión que es jurídica, sino que lo tendrán que hacer los tribunales. Y voy a recordar una cosa también con respecto a esto, porque hay sorpresa, primero, por dónde se trae y, segundo, por la incoherencia. Y es decir, el PP vota a favor del primer estado de alarma, que si tan inconstitucional era, pues ya podían haber votado en contra, y votó a favor también Vox. Vox vota en contra de prorrogar el estado de alarma el 12 de abril, no así el Partido Popular, que votó a favor en tres prórrogas más del primer estado de alarma y se abstuvo en la cuarta prórroga y votó en contra en la quinta y en la sexta. Por lo tanto, no entendemos que el Partido Popular traiga esta pregunta aquí. O bueno, sí lo entendemos porque esta pregunta forma parte, como ya digo, del seguidismo del Partido Popular a la estrategia de sus compañeros de Vox. Una estrategia política jurídica que luego ejecutan los jueces del Consejo General del Poder Judicial o del Constitucional, nombrados cuando el PP tenía mayoría absoluta y por esa razón pues se niegan a renovar esos órganos constitucionales. Y asistimos aquí a un uso maquineo de esta comisión de defensor del pueblo para continuar con esa estrategia de vocificación del Partido Popular, que ya es que de verdad que es indistinguible con la ultraderecha. No querían estado de alarma, preferían un estado de excepción que es más restrictivo. A mí me gustaría que contestasen a esas preguntas y a esas incoherencias, porque nadie les entiende. O sea, votan a favor del estado de alarma, luego salen a las manifestaciones, como pasó en Córdoba en mayo, donde estaban dirigentes de su partido, salen pidiendo libertad, libertad. Luego piden que haya más prórrogas. Y después dicen que es inconstitucional y que debería haber sido un estado de excepción que es incluso más restrictivo, cuando ya les parecía muy restrictivo y con muy poca libertad ese estado de alarma. Es decir, aclárense que la ciudadanía nos está viendo y ve que ustedes están continuamente generando contradicciones. Este estado de alarma, y voy a ir terminando, ha servido para salvar muchísimas vidas. Y se lo recuerdo, señorías del Partido Popular. También para dar cobertura a los ERTE, a las ayudas a empresas y a los autónomos. Oponerse al estado de alarma es oponerse a todo el corpus jurídico que ha proporcionado la mayor protección social de la historia durante una crisis en este país. Estaría bien que el Partido Popular, de verdad lo digo, pues viniera a esta comisión a defender a nuestro pueblo, a los españoles, a las españolas, y no a defender los intereses y el relato que está copiando de las señorías de Vox, que es quien presenta además el recurso de inconstitucionalidad, contra esos estados de alarma. Eso sí, también después de votar a favor, en esa senda magnífica de todo este tiempo de pandemia, de coherencia absoluta que han tenido. Señorías del PP, se los vuelvo a decir, como siempre se los digo en esta comisión, dejen el frentismo, dejen la crispación y la deriva ultra, porque Vox los va a arrastrar a la inutilidad, si no lo está haciendo ya. Por favor, vengan aquí a trabajar y a ser propositivos y a intentar traer temas que interesen a la ciudadanía y que sean importantes para los ciudadanos y las ciudadanas. Y bueno, la PNL, nosotras entendemos, y antes decía, señoría, que no entendía cuál es el motivo. No se han debatido aquí, no se han traído PNL durante todo este tiempo. Parece ser que con este estado de alarma se está utilizando esta comisión para traer PNL que no se están llevando a donde se tienen que llevar, que es a la comisión, como en este caso, que tiene que ver con la transición ecológica y el reto demográfico. Se trae aquí, cosa que tampoco entendemos, cuando los propios ministerios tienen un criterio desfavorable a esas PNL. Aquí se viene siempre se ha venido a hacer comparecencia y entendemos que no es el lugar para traer aquellos proyectos no de ley que por cupo no les vengan bien en otras comisiones, pues traerlas aquí, y por eso no estamos de acuerdo que si no se ha hecho nunca, pues no se utiliza ahora mismo tampoco el defensor del pueblo para hacer un trabajo
parlamentario que toca en otro lugar. Gracias. Gracias, señoría. A continuación, pasamos al turno de palabra del Grupo Parlamentario Vox y tiene la palabra el señor Zambrano. Gracias, señor presidente, y con su venia. Señor Fernández Marugán, usted como defensor del pueblo tiene importantes facultades. Ninguna autoridad ni funcionario le puede negar su colaboración. Puede usted incluso ejercitar acciones de responsabilidad, de acuerdo con la ley orgánica, contra cualquier autoridad, funcionario, agentes civiles del orden gubernativo o administrativo. Debería ser usted el brazo de las Cortes, como comisionado de las Cortes, porque su labor debe ser la de llevar a cabo una intensa labor de control de la labor de las administraciones públicas y del Gobierno en particular. Pero esa no es la realidad. Eso no es lo que sucede. La realidad es que usted fue diputado socialista desde el año 82, luego ha cedido, nombrado al cargo que ahora ocupa, y usted, la realidad es que está sometido a los intereses socialistas y al de sus dirigentes, por tanto. Hace décadas que en España estamos sufriendo que el partidismo lo está ocupando todo. Una ministra socialista es fiscal general del Estado, un ministro socialista se postula como magistrado al Tribunal Constitucional, se atisba ya reparto de cargos y sillones entre el Partido Popular y PSOE, por lo tanto, no sabemos qué va a pasar con el nuevo defensor del pueblo, de qué corte partidista será. Pero mi deber es recordarle, señor Fernández Marugán, que es el control de las administraciones públicas su labor y no el de justificar las políticas o tropelías del Gobierno. Mire, me resulta sorprendente que usted diga que, o dé a entender que usted tiene derecho a recurrir o no al Tribunal Constitucional en función, parece como de cierta arbitrariedad, que lo que a usted se le pueda aparecer. Usted, su deber es formular recursos cuando proceda. Usted recibió más de 600 peticiones. Y fíjese, el Tribunal Constitucional ya ha estimado recursos que anulan el confinamiento en estado de alarma, la composición del CNI que incluía al señor Iglesias, y luego ha declarado que se ha impedido a los diputados ejercer su derecho de participación política durante el estado de alarma. Nada más y nada menos. Es decir, a nosotros, como diputados, que usted es nuestro comisionado, usted es el que debe protegernos frente a las imposiciones del poder político, pues a nosotros se nos ha impedido ejercer nuestros derechos políticos. Esto está declarado por el Tribunal Constitucional. Usted dice que, según su criterio, pues su criterio era equivocado, señor Fernández, se equivocó. Y entonces me parece sorprendente también que diga usted que está en desacuerdo con las decisiones del Tribunal Constitucional. Podrá usted decirlo en privado, pero usted es el defensor del pueblo, órgano constitucional. ¿Usted cree correcto que usted públicamente, un órgano constitucional, diga que está en desacuerdo con las decisiones del Tribunal Constitucional? Y le estoy mencionando tres sentencias ya que han establecido, es nada más y nada menos que estos pronunciamientos. Y todo ello ha sido gracias a los recursos de Vox, que le dio un margen de confianza al Gobierno, pero que luego vio que se estaba utilizando un instrumento para crear un estado de excepción encubierto. E inmediatamente acudió al Tribunal Constitucional ante la pasividad, tanto del defensor del pueblo como de todos y cada uno de los grupos políticos de las Cortes. Le pregunto, ¿qué va a hacer el defensor del pueblo al respecto? Ante los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Le iba a preguntar qué valoración le merece, pero ya la deduzco de sus palabras. ¿Pero va a hacer usted algún tipo de autocrítica a esa pasividad? ¿Va usted a reconocer el error? Ya le pedimos su dimisión en el pleno de esta Cámara. Doy por supuesto que ya eso lo tiene usted más que decidido y que no va a dimitir. ¿Se ha planteado usted la posibilidad de iniciar algún tipo de expediente de responsabilidad? ¿Ha mantenido usted alguna reunión para estudiar la posición del defensor ante la anulación de oficio y urgente de multas impuesta en el estado de alarma, la devolución de las multas, una posible indemnización a españoles que hayan sufrido graves perjuicios económicos por esa situación inconstitucionalmente creada? Eso respecto al Tribunal Constitucional. Luego habla usted de Ceuta. ¿Realmente cree usted que lo que sucedió en Ceuta es una negligencia, ha dicho usted, de Marruecos? ¿Se han visto vídeos
de policía marroquí abriendo expresamente la frontera. No fue una negligencia, no fue una imprudencia, fue una acción intencionada. Dice usted días de angustia, han sido meses que se siguen prolongando. Vaya usted a Ceuta y hable con los ceutís, a ver cuál es todavía la situación en las calles de Ceuta. Dice usted que se ha restablecido el orden, ¿realmente usted cree que en Ceuta se ha restablecido el orden después de lo que sucedió en Ceuta? Habla usted de que en Ceuta hay un problema de... Mire, el único problema que ha habido en Ceuta ha sido de control de frontera. De control de frontera. España no fue capaz de controlar la frontera y se queda a expensa de la agenda de Marruecos. ¿Qué debe hacer España para controlar su frontera? ¿Ha hecho usted alguna sugerencia al Gobierno, alguna recomendación para que podamos siquiera poder controlar nuestra propia frontera y que no vuelva a suceder? ¿O vamos a estar a expensas de que Marruecos decida abrir su frontera y meter 10.000 marroquíes entre mayores y menores? Habla usted de los menores. Mire, para que un menor... para que un menor sea tratado como usted pide que se trate con la legislación actual, hace falta primero que sea menor y luego que esté en situación de desamparo. Esos son dos requisitos básicos. Creo que eso lo estará de acuerdo conmigo. Mire, Fiscalía de Alicante denuncia que extranjeros alegan ser menores, van a un centro de protección, allí solicitan el asilo y cuando se lo han dado ya reconocen que son mayores de edad. Lo hacen así porque los centros de menores consiguen el pasaporte y la documentación con agilidad. Fiscalía de Las Palmas, personas mayores de edad que incluso estuvieron condenadas a penas privativas de libertad en España y cuya pena fue sustituida por la expulsión, tras ser efectivamente expulsados, regresan a España en patera y manifiestan ser menores de edad. Luego se fugan de los centros. Le hago notar una cosa. Según la Cámara de Cuentas de Andalucía, de donde yo vengo, una plaza de menas en un centro concertado cuesta 2.035 euros al mes. En centros públicos, 9.813. Cámara de Cuentas. No es una cifra inventada. Año 2020. Sale más barato llevarlo a un college inglés en Londres. No tiene sentido que estemos atendiendo a mayores de edad, a los que no se les controla la edad, que entran en centros de menores que suponen un gasto increíble y que luego hay gran número de menores que están en un desamparo que realmente es fraude de ley, voluntario. Váyase usted a Melilla y allí le podrán contar que familias marroquíes van a visitar a sus hijos a Melilla, que se supone que son, que están en situación de desamparo. ¿Usted ve razonable esa situación? Yo no la veo razonable. Eso no es un menor en situación de desamparo. Y claro, hablan ustedes de un reglamento que va a facilitar la documentación, la integración. ¿Son ustedes conscientes del efecto llamada que eso puede producir? ¿Qué va a pasar cuando en Marruecos se conozca la promulgación de ese reglamento? ¿Cuál cree usted que va a ser la reacción? ¿No cree usted que va a haber cientos, miles de menores queriendo que se le aplique ese reglamento en España? ¿Querés volver a saltar la valla, volver a meterse en pateras y arriesgarse a fallecer en el camino? ¿Meterse de polizones en los barcos que salen de Ceuta y Melilla arriesgando la vida? ¿No creen ustedes que eso va a suceder por esas normas que en realidad lo único que hacen es llamar a esa inmigración ilegal y que en realidad lo que se está provocando es poner en riesgo a esos propios menores, que lo que realmente hay que procurar es su repatriación para su integración y devolución a sus familias y, en definitiva, que puedan llevar una vida razonable en su propio país? Otra cosa es, y ahí eso sí que debería ser objeto de debate, que nos planteásemos qué acciones podemos hacer en África y en ese tipo de países para mejorar el bienestar y para que esos países evolucionen en la situación tan degradante y tan poco democrática en la que viven. Muchas gracias.
Muchas gracias, señorías. A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el senador José Ignacio Landaluce. Gracias, presidente. Señor defensor del pueblo, bienvenido de nuevo a la comisión. Nos agrada que comparezca. Estuvo usted hace 3 semanas compareciendo en el Congreso, en el plenario, y esperemos también que lo pueda hacer antes de su despedida en el plenario del Senado. Creo que es el lugar adecuado también para poder presentar su informe y para que los distintos portavoces pues puedan valorarlo y además puedan despedirlo como crean conveniente en esa recuperación del tiempo en el que ha estado al frente de la Defensoría. Nosotros, para señor presidente, para que conste nuestra queja sobre la proposición o de ley, porque ha intervenido la portavoz de algún grupo político rechazándolo sobre que no es el lugar para hablar de la proposición o de ley que presenta el Grupo Popular, para que no exista una dualidad entre el ejercicio y el disfrute de los derechos de la España vaciada en el mundo rural y las grandes ciudades. Habíamos acordado que este punto lo debatiríamos una vez que hubiese terminado la comparecencia del defensor, porque hay un informe y entendemos que las proposiciones de ley no existen impedimento alguno a que se puedan tramitar estas iniciativas. Es verdad que por coherencia institucional no deberían utilizarse para censurar o valorar una concreta actuación del defensor del pueblo, pero sí para instar al Gobierno para que realice algunas actuaciones en relación con los informes o con las actuaciones del defensor del pueblo. Por ello es por lo que presentamos nuestra queja y queremos que se recoja en el diario de sesiones. Hablando de las 3 peticiones de comparecencia que hemos ido recogiendo de los grupos esta mañana, pues entendemos que tenemos, y le duele a algún grupo político que sustenta al Gobierno, pero es que es verdad, estamos hablando que el defensor del pueblo está actuando en una serie de situaciones provocadas en una queja importantísima de los ciudadanos, porque es el peor Gobierno que ha tenido la democracia, el actual Gobierno de Pedro Sánchez y de sus coaligados. Eso es una realidad importante y no tenemos por qué ocultarla, aunque estemos hablando en la Comisión del Defensor del Pueblo. Y además, se decía que en la última reunión de mesa de portavoces se hablaba de que es la vez que más veces ha habido reuniones de la Comisión del Defensor del Pueblo, pero es que esto tiene una doble lectura. Por una, estamos cumpliendo con una obligación que tenemos los parlamentarios y una encomienda de que estamos respondiendo a nuestra labor, pero por otra también, y no menos halagüeña, es que es un reflejo del sentir de los españoles. Cada vez hay más quejas, cada vez nos transmiten más su malestar con lo que el Gobierno está realizando y que se debe recurrir cada vez más a la Defensoría por el desamparo que se encuentra día a día por parte del Gobierno. Y si entramos ya en la petición más antigua del Grupo de Ciudadanos, pues la vuelta al colegio de los menores. Señor defensor, ¿está usted de acuerdo con nosotros en que el Gobierno llegó tarde, llegó mal? Usted mismo hacía una propuesta de que teníamos que conjuntar actuaciones de las distintas administraciones para que ese nuevo método educativo, que era la teleformación, en la cual había problemática de falta de conexión wifi en los hogares, falta de medios de ordenadores, de tablet, y que no se podían seguir a diario las tareas que se estaban encomendadas, eso preocupaba absolutamente a todos. Pero no querría hacerle el feo para no hacerle la mañana desagradable a los miembros de los partidos que sustentan el Gobierno, pero es que el Gobierno de la Nación estaba más atento a ver si ganaba o no ganaba la elección en Cataluña que a coordinar todas las administraciones en el tema del inicio del curso educativo. Y decía usted y criticaba a Andalucía, pero si precisamente en Andalucía, junto con otras comunidades autónomas, es donde mejor ha funcionado, porque desde el primer minuto el presidente Juanma Moreno llamó absolutamente a todos, convocó absolutamente a todos. Además, como pedía el defensor, ¿no? Esa vuelta a las aulas, donde además se ha demostrado que precisamente donde menor incidencia se producía de contagio ha sido en las aulas. Luego algo bien se hacía. ¿Hubo falta de coordinación desde el Gobierno para que las comunidades autónomas que tienen la competencia en materia educativa pudiesen tomar medidas preventivas para la vuelta al colegio? Y vuelvo a repetir, se solicitaba un pacto homogéneo
incluso lo solicitó el defensor del pueblo, entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Llegó un poco tarde, y es una pena, pero bueno, llegó al final y se pudo actuar de la mejor manera posible. Respecto a la segunda petición de comparecencia que nos trae hoy a esta comisión, la realizada por el Grupo Popular, para que usted nos informe sobre su declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma, que posteriormente el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Es verdad que usted presentó un prolijo informe el día 3 del 9 del 20. Prolijo informe sustentado después en una aclaración de la Defensoría, pero la realidad es que, señor Fernández Marugán, nosotros entendemos que no puede usted alegar independencia porque, según esto, usted no podría recurrir absolutamente nada. Es decir, que no sea la tónica de que usted no se recurra, pues no es. Usted tiene una independencia que le traslada la Constitución, que le ha avalado las Cortes y la tiene que ejercer. Y después, hombre, lo han dicho otros portavoces, no discrepar con el Tribunal Constitucional, pues le falta una cierta humildad. Es decir, usted, una vez que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, lo suyo es que la Defensoría estuviese en esa misma línea. La resolución que se argumenta, además, perplejidad porque le preguntamos por qué recurrió y acredita falta de transparencia y acredita que en la materia de suspensión del cumplimiento de los derechos fundamentales pues es su principal obligación, entre las principales obligaciones que usted tiene. Y es verdad que se necesita un debate. Usted dice que no se necesita un debate sobre este tema. Yo creo que es el Parlamento, nosotros entendemos, el Grupo Parlamentario Popular, que es el Parlamento, es el depositario de esa soberanía nacional y que no se puede pedir que usted no dé información. Es aquí, precisamente, aquí es donde tenemos que saber por qué hace usted las cosas y nos tiene que dar esa información. Hay que escuchar, y usted no lo ha hecho, pero habría que haber escuchado a los juristas, a los jueces, a los especialistas en derecho constitucional, a los profesores universitarios. Tenía que haber interpuesto ese recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal de Garantías en relación al estado de alarma decretado el 14 de marzo. Entendemos, además, que si no lo reconoce como tal, al final, bueno, habrá ciudadanos que empiecen a dudar de esa independencia de la Defensoría del Pueblo. Si entramos en la materia del tercer asunto, la situación de emergencia y vulneración de derechos que viven los jóvenes migrantes en el Estado y especialmente en Ceuta, bueno, pues en primer lugar indicarle que había una petición de comparecencia y una petición de comparecencia que no ha sido todavía valorada por la Mesa General del Grupo Popular para hablar de este tema. Y bueno, pues sí le agradecemos que fuese usted a Ceuta y a Melilla. Es importante. Es decir, hay que dar la cara y hay que ir a los sitios y usted lo hizo. Pero también le tenemos que decir que, bueno, la situación de angustia en Ceuta no es que se vivió, es que se ha dicho ahora y se sigue viviendo. Y también es una difícil situación la que se está viviendo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero también tenemos que actuar con una protección del menor. Y la mejor protección del menor es la agrupación familiar. Es decir, no hay ningún sitio que esté mejor el menor que con su familia. Y también es verdad que tenemos que tener un compromiso de la Unión Europea para desarrollar esos países emergentes y países colchón que sean capaces de absorber esa necesidad de encontrar trabajo y encontrar una mejor situación. Y la Unión Europea tiene una obligación de desarrollar estos países. Para ir terminando, señor defensor del pueblo, para no alargar más mi intervención, hay muchos los problemas que se han venido ocurriendo durante el 20, los que están viniendo durante el 21. Los informes anuales que usted presenta pues son informes largos y con mucho contenido de trabajo. El del 21 seguro que también lo será, pues porque desgraciadamente hay muchas quejas de los ciudadanos. Se han depositado en esa confianza en la Defensoría con el principal objetivo de conseguir
perseguir una defensa de los intereses de los ciudadanos. Yo, antes de terminar, señor defensor del pueblo, yo hay una cosa, es decir, hemos pedido también y me gustaría saber un poco el criterio de si va a defender a los ciudadanos sobre esas subidas brutales de la electricidad, más de un 44%, de la gasolina, más de un 22%, del diésel, más de un 23%, porque tenemos que hablar de los presos, tenemos que hablar de los inmigrantes, tenemos que hablar de los menas, pero tenemos que hablar de todos los ciudadanos que también están siendo dañados por las situaciones que no sabe que se producen, pero que además están mal gestionadas por parte de quien tiene que gestionarlo y, bueno, pues ya sabe usted que es el Gobierno, ¿no? Yo decirle también que no me gusta que se haya convertido usted en un concejal de la oposición del Ayuntamiento de Madrid, porque es que para criticar a la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se le ven muchas resoluciones. Para criticar, en este caso en concreto, la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, pues también se le ve unas actuaciones. Yo me gustaría que no fuese o no pareciese que es ciego y sordo respecto al Gobierno de la Nación y el presidente y que tuviese visibilidad y actuación para todos, porque parece que se convierte, como le he dicho anteriormente, en un concejal más de la oposición del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, el tema de los impuestos de las viviendas va a haber que tocarlo, porque el catastrazo que parece que se nos viene encima va a ser terrible para todos los ciudadanos. La ministra de Hacienda, la señora Montero, lo ha dicho, y creo que todos tenemos que tratar estos temas. Esperemos poderlos tratar todos, porque a todos nos afecta. Usted tiene la obligación, porque usted tiene que preocuparse de todos estos problemas y ocuparse también en tratar de colaborar en la resolución. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor defensor. Muchas gracias, señoría. Y para finalizar la intervención de los distintos grupos políticos, en nombre y representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado Mariano Sánchez. Gracias, presidente. Buenos días. Señor Marugá, bienvenidos de nuevo y gracias por comparecer y estar siempre al servicio de la ciudadana y ciudadano de nuestro país. Después de 7 minutos de mitin político del señor Landaluce, decirle que si tanto le preocupa la subida de la luz, ¿por qué han votado en contra de que se rebaje el precio? Me gustaría que me lo dijera. Yo no voy a hacer mitin, voy a hablar de lo que hemos venido a hablar hoy. Los ciudadanos, particularmente, hicieron sus quejas al defensor del pueblo para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la medida del estado de alarma, al considerar que no se ajustaba a la Carta Magna. El defensor del pueblo en septiembre del 2020 rechazó interponer recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno al asegurar que el texto respetó la Constitución. En su resolución afirmó que las medidas adoptadas no suspendieron derechos fundamentales, tal y como se sostienen los solicitantes de los recursos, sino que solo limitaron el ejercicio de algunos de estos derechos. Señor Marugán, además usted señaló que ante una pandemia gravísima, el confinamiento general era una respuesta sanitaria proporcionada a la situación y necesaria para preservar la salud y la vida de las personas, y que ni el Gobierno declarando el estado de alarma ni el Congreso de los Diputados prorrogándolo quisieron suspender derechos fundamentales. Lo que se quería era confinar a la población para salvar la vida y preservar la salud del mayor número de personas posible. El confinamiento inicial salvó 450.000 vidas. Era absolutamente imprescindible para salvar vidas, pero esto no parece importarle a la ultraderecha. El deber del Gobierno era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas. Señoría, desde el Grupo Socialista, por supuesto que respetamos el criterio del Constitucional, como es lógico, pero consideramos dicha actuación fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han respaldado 5 magistrados de dicho tribunal. Si en esta herramienta no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más de allá de 60 días. Y ustedes, además, eso lo saben. Sus medidas fueron conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Estado de Alarma. Todos los países de nuestro entorno recurrieron a fórmulas similares, lógicamente dentro de sus respectivas legislaciones, para luchar contra la pandemia. Señorías de Vox y del Partido Popular, ya lo han dicho los compañeros, ustedes votaron a favor del primer estado de alarma. Y Vox, ustedes fueron los primeros en pedir. Fueron ustedes los primeros en pedir el estado de alarma y votaron a favor del estado de alarma. Criticaron que no lo declararon mucho antes, para luego recurrir lo que habían votado favorablemente. Y seguidamente
pusieron el grito en el cielo de que no tenía que haber sido un estado de alarma que ustedes pidieron, sino un estado de excepción, como ha dictado el Tribunal Constitucional, que es mucho más lesivo en cuanto a las libertades. Si ya se manifestaron ustedes contra el estado de alarma por falta de libertad, miedo me da que hubieran hecho ustedes ante un estado de excepción, como dictó el Tribunal Constitucional. Nosotros ni queríamos ni necesitamos eso, porque la ley orgánica establece que en el estado de alarma se pueden regular las situaciones de emergencia y crisis sanitarias, como era el caso. El Gobierno trabajó para salvar vidas, y es con esto realmente con lo que hay que quedarse, señorías. Señorías del Partido Popular, recordarles que ustedes solo apoyaron, no solo apoyaron una sola prórroga, apoyaron tres prórrogas, 25 de marzo, 9 de abril y 22 de abril. En la cuarta se abstuvieron, y ahí están ahí las actas que lo pueden corroborar. Además, no recuerdo que se plantearan debates sobre la posibilidad de la utilización del estado de excepción, sino reforma y preparación para el futuro de situaciones similares. Así que, señorías de Vox, un poquito de coherencia. Supongo que sabe cuál es el significado de esa palabra. Queda meridianamente claro que ustedes se acuerdan del Tribunal Constitucional solo para dos cosas: para intentar tumbar derechos y para intentar tumbar al Gobierno. Señorías de Vox, ustedes les da exactamente igual España y la situación en la que se encuentra la ciudadanía. Lo único que a ustedes les interesa es desgastar y derrocar a este Gobierno legítimo, justo y solidario, que mira por todas y todos sin distinción de ningún tipo. En cuanto a la deportación de los jóvenes migrantes en Ceuta, que se ha hablado aquí, decirles que fue una entrada masiva, como bien ha dicho el defensor, de personas de una manera irregular, que supuso una situación sin precedentes a la que tuvo que hacer frente a la Administración General del Estado y la citada ciudad autónoma, con un gran número de niños, niñas y adolescentes no acompañados que entraron en territorio español, y es por esto que se actuó, y además de manera rápida, dentro del marco de la legalidad internacional vigente, asegurando su protección y teniendo en cuenta las situaciones vulnerables, las circunstancias personales y familiares, así como su retorno a Marruecos, con el único fin de reunificarlo familiarmente o enviarle a una institución de tutela de Marruecos, pero, lógicamente, de una manera segura y con garantías para el menor. Señorías, esto no es un capricho, esto es un acuerdo firmado entre España y Marruecos el 6 de marzo del 2007 en Rabat, sobre cooperación para prevenir la emigración ilegal de menores no acompañados, así como su retorno concertado y protección. Pueden consultarlo en el BOE en el número 70. Y, por tanto, dentro de su marco legal previsto en dicho acuerdo, garantizando que no desarraiguen de su entorno social, cultural y familiar, ya que adolece de arraigo en España. De hecho, los menores retornados querían volver a su país, ya que cuando entraron vieron que no tenían ningún arraigo en el nuestro. El retorno de los menores fue solicitado expresamente por la ciudad autónoma de Ceuta, mediante un escrito del 10 de agosto dirigido a la delegación del Gobierno, la cual a su vez le remitió a la Secretaría de Estado de Seguridad en ese mismo día. Recordarles que la Ley Orgánica 2/2009 establece que las competencias sobre el procedimiento de repatriación del menor extranjero no acompañado y actuaciones previas corresponden a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, en este caso a la Delegación del Gobierno de Ceuta. Y esta incluye la práctica de las actuaciones informativas previas y, en su caso, la incoación, tramitación, resolución del procedimiento regulado en el citado reglamento. En relación con lo anterior, cabe señalar que la ciudad autónoma de Ceuta es la Administración Pública Española competente para la tutela, custodia, protección provisional, guarda, cuidado y asistencia de los menores y, por tanto, le corresponde directamente y en primera instancia velar por sus intereses y bienestar. En este marco, el Reino de Marruecos se comprometió a velar por los intereses de los menores, contando en todo momento con la protección otorgada por los responsables locales que supervisan el centro de menores de Martil, cercano a Tetuán. El Reino Alawi garantiza, vamos, dijo, y así lo hizo, lo está haciendo, garantizaría los derechos de los menores hasta que fueran entregados a sus progenitores lo antes posible, y en el caso de no existir estos, a la entrega nacional, ayuda mutua nacional, que sería a cargo de los mismos. Con carácter previo a la realización de cualquier retorno, se puso la cuestión en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Ceuta, así como el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de distintos contactos. No obstante, ante las discrepancias jurídicas surgidas por el procedimiento para llevar a cabo los retornos asistidos de menores, se suspende esta medida y se constituye un grupo de trabajo en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, con el fin de abordar la cuestión desde un punto de vista integral. En todo caso, todas y cada una de las medidas adoptadas por la Administración General del Estado siempre han buscado garantizar y respetar los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes,
tras haber efectuado un análisis exhaustivo de sus circunstancias personales y familiares. Y ya le digo, incluso el presidente de la ciudad, Juan Vivas, fue el que solicitó el procedimiento, calificando posteriormente como un hito histórico a la operación. Así como los jóvenes tutelados que cumplan 18 años, ya les hablo del nuevo reglamento, y que no tengan ingresos, se les pueda facilitar para solicitar el ingreso mínimo vital. Para el nuevo reglamento se han recibido más de 200 observaciones relevantes de distintas instituciones, entre las que se encuentra el Defensor del Pueblo. Somos optimistas de cómo quedará, lógicamente, el reglamento. En cuanto al informe que solicita el Grupo Ciudadanos sobre las quejas de los padres y madres sobre la vuelta al cole, ¿qué les voy a decir? Ya se habló todo en el informe del 2020 y en la comisión con anterioridad todo este tema. La vuelta al cole ha sido absolutamente de este ejercicio normal, con el mismo escenario que el curso pasado, pero reduciendo la distancia a 1,5 metros. Este año ha habido plazas suficientes, tanto en primaria como en secundaria, donde realmente sí es cierto que ha habido problemas, ha sido en formación profesional, concretamente, y además de manera muy elocuente, en Cataluña y Madrid. Todas las medidas COVID se mantienen y por los resultados obtenidos queda claro que han sido un éxito, pues se garantiza la presencialidad y los resultados escolares han sido muy buenos. Decirles que desde el 2018 se han creado 120.000 plazas. En 2023 serán 200.000 plazas, aunque la creación de por parte de las comunidades autónomas sí es cierto que el Gobierno apoya fondos adicionales para apoyar. Otra cosa es que algunas comunidades pues no lo lleven a cabo, como he dicho anteriormente. Ya saben, en marzo del 2020 se decidió continuar el curso adaptando, dando presencialidad, dando normalidad. Ha sido un éxito, hemos sido un ejemplo para los demás países de nuestro entorno europeo. Y el 27 de agosto, aquella solicitud que nos hacía el Defensor del comunicado, que había la necesidad de establecer pues eso, un mínimo común de medidas para garantizar, se han hecho. Con lo cual, en cuanto al tema de la educación, creo que poco a poco hay que decir que se están haciendo como hay que hacer las cosas, que fue todo un éxito y que este año ha empezado el curso muy bien y que afortunadamente con las vacunas, que era lo que realmente nos tenía frenado, pues lógicamente todo esto va a ser subsanable. Muchísimas gracias, señor Defensor del Pueblo. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahora, a continuación, le daremos la palabra de nuevo al Defensor del Pueblo para que le pueda contestar a las intervenciones de sus señorías. Tiene la palabra el Defensor del Pueblo. Hay un momento en el cual el representante, el portavoz de Ciudadanos me pregunta a mí sobre el acuerdo que se había llevado a cabo después de la visita del presidente del Gobierno a la ciudad de Ceuta, o yo no me expresé bien o no lo entendió usted, porque otras portavoces que aquí han hablado sobre esa cuestión lo han tenido claro. Era un grupo de trabajo interministerial donde no estaba el Defensor del Pueblo, donde lo que se hacía era tratar de establecer un procedimiento de repatriación lo suficientemente correcto, por emplear la expresión que yo utilicé, un proyecto correcto que evitara el que se produjeran aquellas cuestiones que se habían producido entre los primeros días de junio y el 13 de agosto. Ahí se dio origen a una serie de irregularidades, se han ido estableciendo criterios que de alguna manera van a ser mucho más eficientes, mucho más correctos, mucho más adecuados y que sí establecen menos inseguridades jurídicas que las que se habían producido. Esa es una actuación que se lleva a cabo en vía administrativa, pero este tipo de procesos tienen varios planos y tienen un plano que se produce en el mundo judicial. Y esos planos que se producen en el mundo judicial están
en los juzgados de Ceuta, donde bueno, deciden paralizar las actuaciones. Nosotros, cuando los temas se judicializan, no intervenimos. Y nosotros le hemos hecho saber al Ministerio del Interior que es que no intervenimos. ¿Por qué? Pues porque no al caso. Es decir, información que hay. Bueno, mire usted, vamos a ver. Usted ha manejado bien las cifras. Me refiero fundamentalmente al portavoz del grupo republicano. Las ha manejado porque además son públicas, seamos sinceros. Si esto aparece razonablemente en los medios de comunicación social, no lo voy a decir yo, el periódico que hay que leer, tanto en Ceuta como en Melilla, pero en los sitios donde hay que leer, se leen. Y en el caso de Ceuta, que es el que estaba preocupándonos aquí, pues ya no estamos en 1.000, ya estamos en bastante más abajo de 1.000. En cualquier caso, distingamos dos fenómenos: el tema de los mayores y el tema de los menores. En el tema de los menores hay que ser absolutamente precisos y absolutamente garantistas. Hombre, sinceramente, yo he oído aquí en la mañana de hoy algunas expresiones que lamento que las tenga que compartir el señor Landaluce con el que las ha pronunciado, pero es una cosa relativamente complicada. Por lo tanto, ese es un tema que de alguna manera la sociedad española debe ser consciente de que el efecto llamada es una interpretación relativamente interesada y que a veces los que la utilizan en la intervención de relativamente interesada, pues hombre, se muestran partidarios de un control férreo de fronteras. Bueno, yo creo que por ese camino hemos llegado al 13 de agosto y en este momento el que las cosas hay que hacerlas de otra manera, a mí me parece que es una garantía. ¿Cómo tiene que ser la relación de una nación como la española con el mundo que hay en el norte y en el mundo subsahariano? Pues mire, yo hice aquí un informe que lo presenté y que de lo cual nos sentimos los autores relativamente satisfechos, donde dijimos que de alguna de las formas que estábamos viendo las llegadas al archipiélago canario, se inducía que íbamos a tener problemas. Íbamos a tener problemas en Lanzarote, y los estamos teniendo. Íbamos a tener problemas en la Isla del Hierro, y los estamos teniendo. Y bueno, esta sociedad tiene que hacer un esfuerzo que yo, en el documento este, el que tenga de verdad interés en leerlo, que lo lea, porque hay una parte final donde van analizando cómo deben ser las llegadas a determinadas zonas, cómo debemos actuar en otras determinadas zonas, cómo se logra el que haya una emigración segura y regular, cuando aquí la mayor parte de la inmigración que recibimos ni es segura ni es regular, sino que es insegura. O sea que es bueno que hablen los partidos democráticos de esa cuestión. Sí, es bueno. Sí, es bueno. ¿Qué es lo que ha hecho el Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo, lo que ha dicho en materia de estado de alarma, que no era necesario recurrir al estado de excepción, porque el estado de alarma producía instrumentos y mecanismos suficientes como para garantizar que las cosas no están. Es que hombre, que yo tengo por edad, ¿cómo diría?, repeluz a los estados de excepción, no lo puede usted ni saber, por edad. Pero no solamente eso, sino qué es lo que hay que hacer entre la flexibilidad que produce un estado de alarma y la rigidez que produce un estado de excepción.
Y a mí me parece que usted tiene que guardarse sus espaldas, ¿eh? No voy a incurrir yo en alguna de las cosas que se han dicho esta mañana aquí, pero por ahí no se va. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Mire, a ver si consigo decirlo de una manera que se pueda entender. Yo he ejercido un derecho. Yo he ejercido un derecho. ¿Recurrir o no recurrir? Pero ejercer un derecho no implica estar sometido a una obligación. No. No estoy sometido a la obligación. Dicen, no, es que aquí han aparecido no sé cuántas. Y usted estaba obligado a... No. El defensor del pueblo es una institución, y en este caso un personaje, que tiene criterio. ¿Sí? Lo digo sinceramente. Que tiene criterio. Entre otras cosas, porque a lo largo de mi recorrido político y personal, y luego hablaré un poco de esta cuestión, lo he demostrado. Por lo tanto, cuidadín, ¿eh? Y aquí se han hecho esta mañana observaciones en ese terreno. Yo acato, claro que acato. ¿Cómo no voy a acatar? Yo acato. Pero una cosa es acatar y otra cosa es no poder poner en tela de juicio y recurrir a la estética de que, oiga, usted acata, pero tiene que seguir algo más que el acatamiento. Pues si es que usted no lo ha enunciado, pero ha habido quien las ha contado ya. Dice, ya llevo dos y voy a tener una tercera. Pues ese es un mal camino. Pero vamos, no voy a entrar mucho más en ese terreno. Tanto, hombre, yo creo que es verdad que en el caso de Ceuta, a lo mejor se llega a una conclusión, que yo no llegaría a esa conclusión, de que todos han de ser devueltos con sus familias. Pero yo me pregunto, ¿con respeto a la ley o sin respeto a la ley? Es que eso es un tema importante. Porque si yo le dije a las administraciones que no se podía hacer lo que se estaba haciendo, es porque no se respetaba ni el caso a caso, niño a niño, ¿no? Y dice, ¡pum! Al otro lado. Y tuvo que ser un juzgado de Ceuta que dijo, no, eso no puede ser. Y ahí, pues, dio origen a que al cabo de un tiempo se pusiera en marcha el mecanismo a través del cual se están haciendo las cosas ahora como deben ser hechas. Los problemas con Marruecos. Los problemas con Marruecos a mí no me corresponde, sinceramente, ¿eh? Si usted quiere traer aquí los problemas con Marruecos a esta comisión, pues lo traiga, pero si usted, que tiene influencia en el Senado, y los demás que tienen influencia en el Congreso, los problemas con Marruecos, llévanlo al pleno del Congreso. Pero a una comisión como esta, que es una comisión de relaciones, tratar de relaciones, ¿eh?, de transformarla en una comisión de control, ese es el fundamento del documento que nosotros le hemos presentado a esta Cámara. Y lo ha dicho Velarde, se llama usted. Bueno, pues lo ha dicho con guapeza, que esto no se puede hacer así. Esto no se puede hacer así. Mire, yo ya las cosas que tenía que decir en líneas generales las he dicho. El presidente ha hecho una alusión correcta y educada a mi intervención. Lo he dicho antes, pero yo lo voy a decir. Yo creo honestamente que esta es mi última intervención en esta comisión. He venido durante 4 años y de alguna manera he expuesto, bueno, de una manera, de la manera que yo creo. Si quieres, lo dejas para el final. Esto es el final. Es que le tenemos que dar 2 minutos.
Ah, bueno, entonces lo dejo para el final. Por eso. Venga, está muy bien eso. Yo lo dejo para el final. Me alegra mucho que me lo hayas dicho al principio. Claro. Por una razón muy sencilla, porque lo digo al final. Yo estaba... No, porque lo que no quiero es, sí, correcto, lógicamente, correcto, dejar a los grupos... Entonces, señorías, este ejercicio de cómo hacer bien las cosas en cada caso y en cada sitio, esta sociedad lo tiene que madurar. Lo ha dicho bien la representante del PNV, lo ha dicho bien el representante de la Esquerra, lo ha dicho bien el de Podemos, lo ha dicho bien el del Partido Socialista, mire, lo han dicho bien. Es decir, hay que hacer algunas cuestiones, ponerlas en común y tratar de encontrar zonas de encuentro. Y hay un hecho que es relativamente complicado, ¿eh? Y es que vivimos en una zona del mundo, cuando uno se acerca al mundo en el que hay aquí, hay problemas desde Tunisia hasta Barbate. Y desde Barbate al África, al Sahara de legitimidad marroquí. Y desde ahí al Senegal. Yo recuerdo que hubo una vez un presidente de un gobierno de todos conocido que quiso hablar y fue a hablar con el presidente de la República de Senegal. Y le dijo, hombre, nosotros tenemos algunos problemas con la cantidad de ciudadanos del Senegal que llegan a determinado archipiélago del Atlántico. Y le dijo el presidente del Senegal a ese representante político europeo. Sí, y yo también tengo problemas, porque en todos los sitios tenemos opinión pública. En todos los sitios tienen opinión pública. Entonces, hombre, esta actitud que se produce en la Europa, digamos, con ínfulas todavía, con ínfulas de muralla, en el sentido de bajo ningún concepto, bajo ninguna concesión, bajo ningún tipo de ayuda, ese tipo de problemas o lo abordamos de otra manera a nivel europeo, porque seamos sinceros, esta historia de que nosotros lo arreglamos esto como ha quedado aquí cogiendo y poniéndolos ¿dónde los ponemos? No, ese es un mal recorrido, ese es un mal camino. Es decir, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, por lograr que en la Unión Europea se entiendan los problemas de una nación como España. Y eso pasa por hacer bien las cosas aquí, ahora, y pasa, hombre, ¿por qué no decirlo? Las cosas se arreglan con dinero, pero se arreglan con dinero en Mali, en el Chad, en Senegal, en Gambia. Es decir, o nos planteamos este problema, o no tiene arreglo, ¿eh? Claro que es caro. Yo hace muchos años dije que el modelo que teníamos aquí de hacer frente al proceso migratorio era barato. Se ha ido encareciendo, pero no es el problema. El problema lo tenemos ahí. Si nosotros creemos que hay que establecer algunos sistemas donde resulte agradable vivir en el Chad o vivir en Bamako o vivir en Senegal, pues tendremos que hacer un esfuerzo porque la vida en esos sitios sea una vida digna. No vale otro tipo de planteamiento. Por lo tanto, casi lo he tocado todo, ¿eh? Pero vamos, ahora ustedes me pueden volver a replicar y yo terminaré decidiéndome. Venga. Gracias, señorías. Brevemente y con un tiempo máximo de 2 minutos para cada uno de los portavoces que quieran intervenir, le empezaré dejando la palabra a la representante del PNV, la señora Vaquero. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo empezando por el tema de migración,
seguimos insistiendo en que la política migratoria debe ser desde una visión global y una actuación integral. Y también, tal y como están denunciando muchas asociaciones, evitar que las islas y los territorios ultraperiféricos vuelvan a convertirse en grandes campos de retención de personas migrantes. En este sentido, entendemos que es importante resaltar la relevancia de la sentencia del Tribunal Supremo, por la que se establece que debe permitirse la libertad de circulación por todo el territorio de España de las personas solicitantes de asilo. Ante los incrementos de llegadas, es necesario, por lo tanto, activar mecanismos de solidaridad territorial, diseñando una redistribución de las personas equitativa y solidaria entre todas las comunidades autónomas. Eso ya lo que hay que hacer, los deberes dentro, porque los deberes hacia afuera de la Europa fortaleza, entendemos que Europa debe seguir basando su política migratoria y de asilo en los derechos humanos y no en alejar los problemas pagando para ello. Y luego, yo no puedo terminar sin decir la perplejidad y la extrañeza que me produce que desde el portavoz del Partido Popular le diga a usted que tenía que interponer recurso de inconstitucionalidad ante la declaración del estado de alarma, cuando es un grupo que votó a favor de él. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador José Luis Muñoz. Sí, muchas gracias, presidente. No, ninguna pregunta más. Agradecer su comparecencia y sus aclaraciones. Nada más. Parlamentario republicano, el senador Reniu. Muchas gracias. No hay ninguna otra consideración. Agradecer el trabajo desarrollado por el defensor y su equipo y agradecerle la comparecencia de hoy. Por Unidas Podemos, la diputada Velarde. Pues yo tampoco voy a hacer ninguna pregunta, sí quería agradecer al Defensor del Pueblo por poner también cordura y sentido común en el desarrollo de esta comisión y también proteger el sentido y la responsabilidad de nuestro trabajo parlamentario aquí, ¿no? Esperamos que el recorrido de esta comisión en esta legislatura pues sea un trabajo de verdad que revierta en el bienestar y en la mejora de la vida de la gente de nuestro país, que creo y entendemos que para eso estamos aquí. Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el diputado, el señor Zambrano. Gracias, señor presidente. Muy brevemente. Mire, Vox siempre se ha opuesto a que el estado de alarma se convirtiese en un estado de excepción. Y en este caso le doy a usted la razón, señor San Marwan. Da repelús un estado de excepción. Es que hemos tenido un estado de excepción. Así lo dice el Tribunal Constitucional, que las normas son las propias de un estado de excepción. Por lo tanto, debe usted estar de acuerdo conmigo en que nos da repelús lo que ha sucedido en España. Así paga el Gobierno la lealtad con la que se pueden mostrar los grupos parlamentarios en la labor de Gobierno. Y dice usted, habla usted de la obligación. Mire, usted tiene el deber de actuar conforme establece la ley orgánica. Tiene usted que cumplir sus funciones. El problema es que su criterio está contaminado por el partidismo. Por eso le hablaba al principio del partidismo. Es que España tiene los órganos constitucionales contaminados por el partidismo. Y claro, luego pasa lo que pasa. Se toman decisiones en función de intereses partidistas, que no son más que los intereses de los líderes de los partidos políticos, porque al final son intereses personales de mantenerse en el poder o de adquirir o de llegar al poder. Por otro lado, habla usted del efecto llamada. No se dice de forma interesada, es una realidad. Y claro que hay que devolver a sus familias, a los menores, conforme a la ley. Para eso estamos aquí. Este es el órgano legislativo. Pero claro, si la deriva legislativa va en aprobar reglamentos y normas que facilitan el efecto llamada, pues entonces es el sentido contrario al que se pretende, al menos por este grupo parlamentario, que lo que pretende es cumplir la ley y modificar la ley para que los menores que entren en España terminen volviendo con sus familias y en sus ciudades. Y seguro que así, cuando un menor marroquí sepa que si entra en España va a ser devuelto con su padre y con su madre a su casa, dejará de plantearse arriesgar la vida para venir a España
buscando esa falsa promesa que luego se le hace. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Landaluce. Muchas gracias, presidente. Hablaba el defensor sobre cuando tratábamos el tema del recurso de constitucionalidad y de amparo ante el Tribunal de Garantías en relación al estado de alarma del 14 de marzo del 2020, que había ejercido un derecho, pero entendemos nosotros que tiene que ejercer no solo un derecho, sino también una obligación. Y entendemos, además, que su persistencia en criticar y no acatar, pues al final pues produce tal vez en muchos ciudadanos el desapego de la protección que supone que se tiene por parte de la Defensoría. Y después ha hecho una reflexión sobre el tema de del nuevo reglamento y la reforma de la ley de extranjería. A mí me produce mucho temor. Usted sabe que conocemos de cerca, desgraciadamente, los fallecimientos de los inmigrantes que se atreven a pasar el mar de Alborán, el Estrecho y esas o cualquier otro de los lugares que tratan de acercarse a Europa. Y ese sufrimiento que acabamos de verlo estos días, otra vez muertes por ahogamiento y todo lo que significa de sufrimiento, tenemos que tener mucho cuidado. Este gobierno hace mucho efecto llamada, lo vimos con el Operance, lo vimos con el Aquarius, esperemos que no lo haga ahora con esto. El acuerdo tiene que ser de todos, y usted lo ha dicho bien, y yo también lo había dicho antes de su intervención, es todos y todos es Europa. España no puede ir por libre. Esto tiene que ser una cosa de todos y con un compromiso de sensatez, de compromiso, de saber buscar solución a esos graves problemas que se producen en muchos países, especialmente de África, pero también sabiendo que tienes que conjugar con los intereses de tus ciudadanos. Nada más, señor defensor. Espero en el Senado poder despedirle adecuadamente. Gracias. Gracias, señoría. Y en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el diputado Sánchez Escobar. Gracias, presidente. Seré breve. En definitiva, lo que ha quedado claro aquí hoy es que el Gobierno, ante la evolución de la pandemia, hizo lo menos doloroso para la población y que tuviera los efectos más rápidos ante el número galopante de contagios, y eso era lo principal, señorías. Frenar las muertes de cada día sucedían y el estado de alarma era la herramienta más útil de que se disponía en ese momento, porque la propagación era alarmantemente rápida y de grandes dimensiones, que posteriormente se ha podido comprobar que fue lo que ayudó a frenar la pandemia, pues por entonces no había vacunas para solventar ese problema. Señorías de Vox, ¿qué hubiera pasado si hubiera aplicado un estado de excepción? Pues, entre otras cosas, ustedes no se podrían haber ni manifestado. Ahí está la diferencia. Señorías de la ultraderecha, su objetivo no lo van a conseguir. Este Gobierno va a seguir gobernando con equidad, solidaridad y con justicia social para todas y todos los españoles, incluidos ustedes. Y a pesar de sus formas, no vamos a decaer, sino todo lo contrario. Y para ello, desde el Grupo Socialista, volvemos a tender la mano a todos los grupos políticos, a que arrimemos el hombro todos. Que lo que realmente importa es sacar a España de donde está. Nosotros lo vamos a conseguir, pero sería más rápido con el apoyo de todos. Eso lo necesita y lo necesita España para ya. La ciudadanía nos pide y exige que actuemos, cada uno de nosotros desde nuestros ideales, pero con acuerdos, con diálogo, mucho diálogo. Le debemos la confianza que depositaron en nosotros en las urnas, mediante el ejercicio noble de ir a votarnos, a todas y a todos de los que estamos hoy aquí. Acuerdos, presupuestos para sacar a España adelante, dignidad política y altura de miras. Y a usted, señor Maruán, y a todo su equipo, lo único que me queda es decirle gracias, gracias, mil veces gracias por tanto. Nada más. Gracias, señoría. Tiene la palabra el defensor del pueblo. Las leyes tienen, tienen una madurez en el tiempo. La ley del defensor del pueblo, que arranca de los años 78, 80 más o menos, dice que el defensor del pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. Lo dice. Y que no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y que desempeñará sus funciones con autonomía
y según su criterio. Sinceramente, yo creo haber hecho eso. Y creo haberlo hecho por una razón muy sencilla. Porque yo tenía un derecho. Sí, tenía un derecho. Pero he decidido no ejercer ese derecho. ¿Por qué? Bueno, pues, si se me pregunta, lo digo. Porque no se ejercita un derecho como si los derechos fuesen deberes, ¿no? No, no lo son. Los derechos no son deberes. Los derechos están, digamos, preñados, de alguna manera, de un conjunto de categorías. Y, desde luego, en mi caso, lo digo claramente, pretender que podemos caminar por el mundo de los por el mundo de la vulnerabilidad sistemática o de las dificultades sistemáticas de aplicar determinadas políticas, no, señor, no estamos obligados y hay que argumentarlo y nosotros lo argumentamos. Y no, lo siento, pero este es mi punto de vista, esta es mi concepción de la política y desde luego eso es lo que de alguna manera he venido haciendo. ¿Que hay que hacer operaciones? Sí, claro que hay que hacer operaciones. Claro que hay que hacer operaciones. Creo que la idea del efecto llamada o de la Europa fortaleza conduce a poco, a muy poco. Y mientras en esas partes del mundo donde las mujeres vienen en pateras en unas condiciones lamentables y donde se arriesgan la vida llegando a los cristianos, llegando a Arguineguín y no digamos ya a la Isla del Hierro, si eso no tiene una respuesta desde la sociedad española y desde la Unión Europea, esto va a ser complicado, ¿eh? Ahora, yo no me metería en determinadas complicaciones internas porque, hombre, te permiten quedar razonablemente bien en el día de hoy. Pero hay experiencias históricas que no pueden volver a repetirse. Y no me refiero a usted, me refiero a él. No, eso, no. No nos queda más remedio que entender que el fenómeno migratorio es un fenómeno que está aquí para quedarse y que lo que tenemos que hacer todos es ser cuidadosos y respetuosos de los derechos de todos los que vienen aquí y que se podrán ir y se podrán quedar según se analice adecuadamente el comportamiento de las administraciones y de los propios ciudadanos que vienen. Yo, sinceramente, no lo voy a decir, pero no contemplo otra solución que una solución mixta. Pero bueno, eso no va a hacer caso. Es decir, por lo demás, sí, yo en esta fase de alguna manera de respuestas con arreglo a la al orden del día he terminado. Si puedo decir algunas otras cosas. Si usted no tiene inconvenientes, señor presidente, porque... Sin ningún problema. Le tengo que agradecer que lo dijo al principio y yo lo voy a contestar al final. Por lo tanto, hombre, paciencia. O sea, que, vamos a ver, mire. Yo creo, sinceramente, que va a ser difícil que yo vuelva al Congreso, desde luego, a hablar de estas cuestiones. No, va a ser difícil. He estado aquí 4 años... y algunos meses, y yo en este tiempo he tenido que afrontar un conjunto de problemas de muy diversa naturaleza. Algunos eran conocidos, como es el de la crisis económica, o inclusive el fenómeno migratorio. Yo he hecho aquí una alusión. Este es un tema que ahora podemos decir que está para quedarse, pero también podría decir que lleva desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Las vallas no se producen de la noche a la mañana, ¿eh? Y alguien creyó
que bueno, esto se podría encauzar, pues esto se encauza relativamente mal. Hemos tenido, por lo tanto, un viejo problema que está ahí y del cual pues no nos libraremos durante mucho tiempo, y luego hemos tenido problemas, digamos, inéditos, generados por el tema de la pandemia, que todavía sufrimos, y no poco. Hemos intervenido por iniciativa propia o porque nos lo pide la gente. Es decir, usted se preguntaba qué tengo yo contra algún edil. Pues mire usted, más de 500 quejas en la Ciudad de Madrid. Es que estas cosas, ustedes que viven la realidad cotidiana, pues saben que ocurren. Uno no puede quitar los sensores del centro, porque si quita los sensores del centro, obtiene un mal resultado. Y mire, en esa información de la cual usted hacía alusión, había una información de una empresa y de una entidad científica que se planteaba el problema de que si en esta ciudad no estamos teniendo problemas de exceso de problemas generados por la abundancia de la contaminación. Bueno, los problemas que hemos tenido, pues unos son más controvertidos que otros, pero de alguna manera tengo que decir que yo me siento satisfecho por lo que he hecho en términos de que he actuado con arreglo a criterio. Actuar con arreglo a criterio es muy sano, ¿eh? Es muy sano. Y cuando uno actúa con arreglo a criterio, lo que tiene que hacer es tener la capacidad de tener el mismo criterio para unos que para otros. Cuesta bastante el pretender que yo me he excedido en una discriminación con arreglo a las políticas y a las decisiones que ha tomado. Concluyo este periodo con satisfacción, lo digo sinceramente, con satisfacción por eso del deber cumplido. Para la gente que venimos del sur, pues eso del deber cumplido suena bien. ¿Y por qué he conseguido defender los derechos fundamentales de los ciudadanos como alto comisionado de las Cortes? Pero también he tenido la suerte de desempeñar esta noble función acompañado por la Junta aquí presente y por los miembros que han podido venir de la institución en la cual he venido trabajando. Por tanto, sin la dedicación y sin lealtad de unos y otros no hubiera sido posible hacer lo que he hecho. Tengo que decirles una cosa que casi nunca he dicho, pero que no me importa decirlo, porque ha salido así. Mire, he dedicado toda mi vida pública al Parlamento. Sí, sí. Y esa dedicación de la vida pública al Parlamento ha durado algo más de 40 años. No mucho más, pero algo más de 40 años. Que no son pocos, ¿eh? He sido diputado por Sevilla y por Badajoz. He sido adjunto, primero, y después defensor del pueblo como alto comisionado de Cortes Generales. Recordaré siempre mis primeras intervenciones en el año 82 como diputado, y recordaré también las últimas intervenciones que he hecho aquí como defensor en funciones. He adquirido una experiencia en política, que no está mal tener una experiencia en política. Y esa experiencia me lleva a decirles y hacerles un llamamiento para que cuiden la institución del defensor, para que respeten su independencia y para que no traten de instrumentalizarlo. Cuando yo llegué por aquí, esta historia de que el defensor era un órgano de control
no se estiraba. Es decir, el defensor tiene una virtud, que es salir a la calle, captar lo que ve en la calle y traérselo y contárselo a ustedes. Entonces, ustedes no respetan ese tema. Ese es un tema peligroso. Y ese es el fondo de la cuestión del escrito que nosotros le hemos presentado a las mesas del Congreso y del Senado. Hay que volver a recuperar ese estilo. Mire usted, el defensor no es un arma arrojadiza entre los grupos de la Cámara. El defensor tiene que cumplir un mandato constitucional y legal, y que es el defender de otra manera, a lo que se viene siendo habitual, los derechos de los ciudadanos y la democracia en España. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señorías. Y simplemente despedirles a todos ustedes y despedir al defensor y decir que desde esta presidencia la legalidad de las iniciativas las defenderán siempre los letrados y nos someteremos a la ley y a lo que diga la ley, no a ninguna interpretación de nadie, sino a la propia ley y a lo que digan los letrados, que es a lo que nos tenemos que someter absolutamente todos. Muchísimas gracias. Venga, muy bien. Oye, yo creo que tengo todo, ¿no? Ceuta, educación.